importancia de este sector para la economía. Mi nombre es Gonzalo Yelpo, soy director legal de ALTA, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, y estaré moderando el primer panel de este webinar, retomando la confianza en volar. Este panel estará enfocado en conocer qué está haciendo la industria aérea para retomar la confianza en volar y cómo garantiza los más altos estándares de salud y seguridad para los pasajeros, tripulaciones y las poblaciones a las que sirve. Quisiera dar la más cordial bienvenida y agradecer la participación de nuestros expositores. Sea muy bienvenido el señor Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. Es ministro de esta cartera desde el año 2019. Ha sido secretario general de la Vicepresidencia de la República y viceministro de Infraestructura y Transporte. Tiene experiencia privada en la dirección de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Industria Gráfica de Guayaquil. También nos acompaña el director general y CEO de ALTA, José Ricardo Botelho, quien antes de unirse a ALTA sirvió por 4 años como director presidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, ANAC. Por cerca de 2 años y medio se desempeñó como delegado diplomático alterno de Brasil en la OASI. También quisiera saludar a Daniel Leng, CEO de LATAM Airlines Ecuador. Daniel es CEO de LATAM desde 2018, tiene más de 11 años de experiencia en la industria aérea y amplia trayectoria en dirección estratégica y de equipos en mercados latinoamericanos, entre ellos Chile, Colombia y Brasil. También nos acompañan Alejandro Restrepo, que es gerente de seguridad y facilitación para las Américas de IATA, es responsable de impulsar políticas y procedimientos de industria para combatir actos de interferencia ilícita contra la aviación civil y apoyar la implementación de las mejores prácticas globales en procesos de facilitación. Y también el doctor Wilson Casas, que es Head of Air Generation de Airbus, es ingeniero mecánico de la Universidad Técnica de Hamburgo y tiene 14 años de experiencia en Airbus en el área de ingeniería y aire acondicionado. Antes de comenzar esta conversación, José Ricardo Botelho nos presentará un panorama de la aviación en América Latina y el Caribe. José Ricardo, adelante. Gracias, muchas gracias Gonzalo, gracias a todos, me gustaría saludarlos. En nombre del ministro Gabriel Martínez, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Mira, hablar de la confianza en volar es muy importante en este momento. Y por eso nosotros tenemos una presentación muy chica, porque la idea es traer un poco de cómo estábamos, cómo estamos y dónde llegaremos en este momento con esta pandemia. Por favor, Nicole, el primer slide. Cuando hablamos de nuestro sector, en nuestra región, y ahí hablamos de América Latina y Caribe, es importante tener en cuenta que hablamos de un sector que desde 1970, en promedio, a cada 12 años duplicaba el número de tráfico, el tráfico de pasajeros. Y logramos esto hasta 2019. Y llegamos al año pasado, conectada, en nuestra región, conectada con todos los continentes del mundo. Esperábamos un crecimiento para este año de 5% en el tráfico en la región. ¿Pero qué pasó? Aquí en Brasil hay un poema muy famoso llamado Pedra en el Camino. El segundo slide, por favor. Nicole. ¿Qué pasó? Es que en nuestro camino llegó el COVID, la pandemia, Y este momento fue devastador para el tráfico en nuestra región. Para tener una idea, en abril llegamos a un decréscimo de aproximadamente 97% de todo el tráfico en la región. Y ahí hablamos de una merma de más de 35 millones de pasajeros en la región y hablamos de una pérdida de más de 10 mil millones de dólares para las aerolíneas en nuestra región. Para tener una idea, y es por eso que a todo momento
estamos trabajando para mantener nuestro sector activo. Para tener una idea de esto, en todo el mes de abril de este año, tuvimos aproximadamente 1 millón de pasajeros. Este número es el mismo que nosotros tuvimos en 1960, hace muchos años. La caída fue muy grande para todos nosotros. Y es por eso que tenemos en cuenta que este impacto es terrible para toda la cadena. Y no hablamos ahí solamente de la cadena de la aviación, sino de toda la cadena, el turismo. Hablamos también de la situación de los aeropuertos y, claro, de la aviación civil. El próximo slide, por favor. Pero, ¿cómo pensamos cómo será la solución para esta pandemia? La situación es complicada y está complicada en este momento para muchas aerolíneas, para todo el sector, como nosotros ya dijimos. Pero creemos que si en septiembre todos los cielos estén abiertos, todos los países están abiertos, llegaremos al número de pasajeros, al nivel de pasajeros que nosotros tuvimos en 2019, solamente en 2025. Y creemos que en 2023 llegaremos al 96% de todo el número de pasajeros que tuvimos en 2019. O sea, será un cambio y un crecimiento lento, muy lento que nosotros tenemos. Y creemos que vamos a alcanzar estos niveles, llegaremos cerca de en 6 años para los vuelos domésticos e intrarregionales y un poco más o un poco menos de 5 años para los vuelos internacionales. Por eso, a todo momento, recalcamos la necesidad de la reapertura. Y un foro, un webinar como este, es importante porque la idea, la actuación de Ecuador para reanudar los vuelos, para la reapertura, fue y es muy importante para toda la cadena. El próximo slide, por favor. Es imposible hablarnos de aviación civil sin hablarnos del sector turístico en nuestra región. ¿Y por qué? Porque no tenemos otro modal. La aviación con el sector viaje genera más de 17 millones de empleos en nuestra región. Y es responsable muchas veces por más de 8% del PIB de algunos países. En otros como Panamá, México y la región del Caribe, la aviación con el sector de turismo, de viaje, genera cerca de 15% del PIB de los países. O sea, hablamos aquí de que para cada empleo en la aviación, en algunos países, generamos 4 otros. Para cada empleo en aviación, en algunos otros países, generamos 5, 7 otros. Y esto nos da una idea de cuán importante es reanudarmos nuestros vuelos, claro, con toda seguridad, con armonización de procedimientos, para que las personas tengan la confianza de regresar a volar. El próximo slide, por favor. Pero, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo nosotros vemos? Ya sabemos que la aviación es clave para retomar la confianza. Ahora, ¿cómo trabajaríamos con esto? Es importante mantenernos las directrices que están o que fueron hechas entre industria, gobierno, industria, bajo la coordinación de la OASI, el grupo K. Este fue muy importante. Es también importante conocer un poco de cómo funciona una aeronave. Yo creo que aquí, después, un de nuestros panelistas va a hablar sobre esto. Es muy importante. Y claro, mantener las directrices, los protocolos establecidos para las situaciones individuales, como mascarillas, como el distanciamiento. Esto todo
son claves para retomar la confianza de nuestros pasajeros. Y ahí hay un mensaje que creemos importante decir. Por todo el momento, todos nosotros sabemos que la seguridad es algo que está intrínseco en la aviación, cuando hablamos de accidentalidad. Y también es importante porque sabemos que volar es la manera más segura de llegar a un otro punto. Y ahora, con todas las medidas que están siendo tomadas por la industria, y ahí, más una vez, yo quiero hablar, no solamente de la aviación, pero con los aeropuertos, con los gobiernos, con el ground handling, o sea, con toda la cadena, con todo esto que estamos haciendo, sabemos que hoy volar en la aviación es el medio también más seguro cuando hablamos de bioseguridad. Entonces, con este mensaje inicial, me gustaría de agradecer la presencia aquí. Gonzalo, la palabra está con usted. Muchas gracias, Botelho. La presentación fue muy clara y vamos ahora a pasar al panel. Como decía, el panel es Retomando la confianza en volar. Y quién mejor que el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, señor José Martínez, para hablarnos un poco de cómo fue ese proceso de toma de decisión de la retomada de las operaciones regulares comerciales en Ecuador. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y cuáles fueron las medidas adoptadas para brindar esa seguridad al público viajero? Buenos días con todos. Un gusto estar aquí y poder compartir estas experiencias con ustedes y con todos los que nos acompañan. Bueno, creo que la visión del Ministerio siempre fue una visión muy pragmática dentro de los diferentes ámbitos que nosotros manejamos. Y entendiendo esto aquí en dos premisas. Primero, que la única certidumbre que podía existir para eliminar o para tener absoluta certeza de no propagar el contagio es cuando hay una vacuna, ¿no? Y realmente estamos muy lejos todavía de tener una vacuna. La otra alternativa es quedarnos guardados. La otra premisa es que si debemos entender de que quienes más expuestos están al contagio son nuestros médicos, enfermeras, y no se contagian porque están protegidos. Entonces, teniendo que reactivar la economía, en un ambiente en el cual no podemos tener certidumbres, lo único que podíamos tener es una reducción de las posibilidades y de contagio y de contaminación. Entonces, 3 meses después de que Ecuador declara la emergencia sanitaria, comenzamos a tener muchísimos problemas a nivel, pues, o a nivel mundial, se comienza a ver la crisis, cómo afectó a la industria aérea. En Ecuador, pues nuestra línea bandera, pues teniendo que cerrar definitivamente sus puertas en un proceso de liquidación. Y nosotros este pragmatismo que menciono en la primera parte, de entender de que solamente podemos reducir las posibilidades de contagio y de que tenemos que aprender a vivir y a llevar la economía en base a esta situación, nos promueve o nos lleva a fomentar y a recomendar en el COE Nacional la reapertura de los vuelos. Ya veníamos trabajando con vuelos humanitarios, en el cual regresaron muchísimos ecuatorianos y pudieron salir muchísimos extranjeros del país. Y eso ya nos creó, pues, una suerte de experiencia. Tuvimos muchas dificultades al inicio porque las personas tenían demasiadas preocupaciones. Pero lo cierto es que tenemos que entender que esta crisis está aquí de largo y que la forma de poder enfrentarla es tomando precauciones, decisiones cautelosas, pero decisiones al final del día. Y por eso propusimos ya la reactivación el 1 de junio de los vuelos internacionales y los vuelos nacionales. Después de un proceso, digamos que interno muy fuerte, muy complejo, políticamente no era una decisión sencilla. Usted tenía los GATS cantonales con gran preocupación. Todos sabemos lo que pasó
en el aeropuerto de Guayaquil, cuando ingresaron unos carros en las pistas. Entonces teníamos mucha preocupación de que cosas como estas vuelvan a pasarnos. Pero el haber puesto una fecha, el haber puesto el 1 de junio como una fecha clara para arrancar, unas 3 semanas antes de que esto se dé, nos permitió trabajar con fuerza con cada uno de los actores que tenían que ser partícipes de esta decisión. Me refiero a consejos cantonales, a los municipios, con las aerolíneas, con los aeropuertos concesionados. Y de esta manera logramos acordar un protocolo que reduce obviamente las posibilidades, que garantiza un poco más de precaución y reduce las ansiedades que tiene la ciudadanía con respecto a los vuelos, pero que nos permitió también dar un mensaje importante de que estamos nosotros por la apertura y por la reactivación económica. Entonces, este esfuerzo político que se hizo, que al final del día no termina de ser, no fue la última decisión, porque si bien habíamos quedado que el 1 de junio abríamos todas los vuelos, lo cierto es que tuvimos que retrasar 15 días los vuelos nacionales para la ciudad de Guayaquil, incorporar pruebas como la prueba rápida para quienes arriban a los aeropuertos, pero nos ha permitido por lo menos comenzar a reactivar a la industria aérea, que ciertamente está muy golpeada. Y después del gran esfuerzo que ha hecho el Ecuador para mejorar su conectividad dentro del país, de poder llegar a casi todos los aeropuertos con líneas aéreas privadas. Entonces, para nosotros era muy complejo que esta situación se complique aún más y tengamos la posibilidad de perder nuevamente esta conectividad que con tanto trabajo se ha venido ejecutando. Entonces, políticamente había una conciencia por parte de la gente del COE de que necesitábamos reactivar la economía, pero había un miedo, un elemento de miedo y de preocupación de qué iba a significar esto en términos de contagio. Creo que los protocolos que logramos activar con controles desde el momento en que ingresa el pasajero al aeropuerto, el momento en que está durante toda su estadía en la facilidad aeroportuaria, en el momento en que ingresa ya a la aeronave y al final, en el último momento, que es cuando ya arriba y cuando ya hace su proceso pues en el lugar de destino. Creo que este control que hemos logrado hacer nos permite tener un protocolo eficiente, obviamente perfectible, pero que al final del día nos ha permitido lograr un objetivo clarísimo, que era reactivar el sector de líneas aéreas. Todavía vemos un gran reto cuando tenemos ciudades como Quito que tienen problemas todavía con un incremento en el número de contagios. Para nosotros es importante defender las decisiones que hemos tomado y por eso seguir trabajando en conjunto con las aerolíneas y en conjunto con los aeropuertos para poder garantizar estos protocolos y que no demos marcha atrás en las decisiones que ya se han realizado. Creo que el hecho de haber exigido pruebas COVID, por ejemplo, en los vuelos internacionales, pruebas PCR, le da una tranquilidad a la ciudadanía de que vienen pasajeros sin contagio. Esto no fue sencillo. Habían, incluso dentro de la toma de la decisión, se estaban exigiendo temas mucho más severos, mucho más fuertes, y logramos, creo que, establecer requisitos alcanzables, que era lo más importante. Porque no servía de nada coger y reactivar, poner requisitos inalcanzables que nadie iba a cumplir y con eso desalentar completamente la reactivación de las aerolíneas. Nosotros creemos que en unos días más, dependiendo de la evaluación que estamos haciendo, podemos ir flexibilizando los protocolos que se han implementado, pero esto obviamente con siempre un termómetro político de que la ciudadanía vaya entendiendo de que volar y de que mientras las cosas sean con protocolos establecidos y con claridad, vamos a garantizar de que hayan resultados seguros. Muchas gracias, señor ministro. Creo que es bastante claro esa propuesta de convivir
y no tratar de erradicarlo para recién retomar las actividades. Y aquí me lleva a una pregunta para Alejandro Restrepo. La presentación del ministro recién se habló de tanto de las pruebas antes del abordaje como a la llegada. ¿Cuál es la posición de IATA en este respecto? Gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. La verdad es un placer para nosotros estar acá acompañándolos en este panel el día de hoy. En cuanto a lo que tiene que ver con la imposición de pruebas de COVID, pues lo primero que hay que decir es que la posición de nosotros siempre ha sido la misma, en el sentido que las pruebas deben ser implementadas partiendo de la base de que se pueden hacer a gran escala, de que se obtienen resultados rápidos y que además de eso se puede confiar en los resultados de las mismas con gran confiabilidad o fiabilidad. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es que la implementación de pruebas de COVID debe ser la base para eliminar otras medidas que ya no son tan necesarias o que pueden llegar a ser adversas, como por ejemplo las cuarentenas. Entonces, hay que partir de la base también de que todas las medidas que estamos hablando de bioseguridad para el transporte aéreo son medidas de carácter temporal y no deben ser sujetas a largo plazo en el tiempo. Y deben obviamente obedecer a una mitigación del riesgo, y eso se debe ir evaluando paulatinamente conforme se conozca más información sobre el avance del virus como tal y lo que dictamine la ciencia. En cuanto a la implementación como tal, pues tenemos pruebas que se pueden hacer tanto a la salida, en el aeropuerto de salida o a la llegada. Y nosotros como IATA creemos que es mejor efectuar pruebas en el caso que llegasen a implementarse en el momento de la salida. Esto primero porque previene, digamos, congestión en el aeropuerto de arribo, de llegada. Además, la ausencia de pruebas rápidas, pues claramente tiene un impacto importante en la facilitación de los pasajeros en la llegada a la terminal. Las pruebas a la llegada también, digamos, pueden tener un efecto disuasivo en los pasajeros al viajar, y lo que pretendemos como países y como industria es precisamente lo contrario, que es reactivar el servicio de transporte aéreo, de reactivar esa demanda, incrementarla. Entonces, el pasajero, digamos, saber que hay una prueba a la llegada, pues tal vez decide mejor no viajar. Y la comunicación al pasajero también puede ser un poco más compleja en el momento de implementar pruebas a la llegada. Entonces, vemos en la mayoría de los estados en la región un cambio en la implementación de las pruebas. Hoy en día las hacen también a la salida, y también por un factor de costo. El costo en términos principales, pues debe ser, pero cuando eso no es así, cuando eso no se da así, y por la falencia de asumir ese costo, entonces se promueve o se prefiere la utilización de pruebas previo al viaje, durante las 24, 72 horas previas al viaje, para que el pasajero mismo asuma ese costo de testeo. En últimas, la prueba como tal no debería ser una barrera para reactivar ese servicio y por ende las economías de los países, sino más bien servir como una medida extra que permita recuperar esa confianza que hablaba el señor ministro antes y que le dé, digamos, ese valor agregado para que la gente se incentive a volar y pues se pueda reactivar la operación. Muchas gracias, Alejandro. Acá con este tema has tocado uno de los puntos que es más relevante, que es para nuestra industria, que es la armonización de protocolos. Y quisiera pasar ahora con José Ricardo Botelho, para incluso añadiendo su visión como expresidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil. ¿Cuánta relevancia tiene la armonización de estos procedimientos para la aviación y cómo coordinan las autoridades aeronáuticas en este aspecto? Muy buena pregunta, gracias Gonzalo por esta. En verdad, yo creo que es muy importante la armonización. Es por eso que nosotros todos trabajamos en conjunto y queremos trabajar siempre en conjunto. Y por eso logramos trabajar bajo la coordinación de la OAP con el grupo CART para hablarnos industria, gobierno, industria, de la idea de implementación de una manera armonizada. Esto es muy claro para evitarmos
retrabajo para evitarmos aumento de costos. Es un poco más de esto. Es para garantizar a las personas que quieren viajar que tenemos que dar seguridad y confianza para que lo hagan. Porque el procedimiento tiene que ser un procedimiento único. Y es importante el tema, porque no es solamente la alta, IATA o la ACI hablando de esto. Los gobiernos estaban allá, bajo la coordinación de la Agencia Especial de la ONU, que es la OASI, y hemos logrado este documento, que es muy importante. Una cosa es cierta, son medidas, como dijo el ministro, son medidas, protocolos que son importantes, pero son medidas que pueden ser evaluadas a todo momento y cambiadas y pueden muchas veces ser sacadas. Por esto, por el comprometimiento de la industria de la aviación civil con todo este protocolo que nosotros ya tenemos, es que yo creo que hoy volar es una de las maneras más seguras para la bioseguridad que hay. Entonces, evitamos con este reglamento de manera armonizada, evitamos la proliferación de regulación. Y yo puedo hablar de esto, porque si cada país hace una regla, será un problema muy grave para nuestro sector. Y un problema muy grave para nuestro sector es un problema muy grave para el turismo, para los aeropuertos, para concesiones, para la población. Hasta porque mismo la vacuna llegará por la aviación en algún momento, creo yo. Muchas gracias, Otelio. Ya volveremos sobre el tema de la armonización. Ahora quisiera pasar a otro punto y para eso le quiero preguntar a Wilson Casas. Se habla mucho del tema del habitáculo, la aeronave y los filtros que se aplican, los filtros CEPA, mucho se ha hablado de ello. ¿Qué riesgos que asume el pasajero cuando viaja? ¿Qué certezas se le pueden brindar desde el punto de vista de la configuración de la aeronave? ¿Cómo funciona esto? ¿Alguna explicación para el mundo? Sí, claro que sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu pregunta también. De hecho, es una pregunta que encontramos muy a menudo. Quisiera usar unas diapositivas como soporte gráfico para responderte. Sí. La próxima, Nicole. Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre el suministro de aire es que el aire que se introduce a la cabina de un avión en general, de un Airbus, es una combinación de aire exterior puro y de aire filtrado que se recircula en la cabina. Permítanme mostrarles un poco cómo funciona esto en general. Primero se toma aire exterior, aire fresco, que es de por sí en gran altura libre de agentes biológicos y patógenos. Este se comprime en un compresor, en el compresor del motor del avión. Con esto se calienta, las temperaturas llegan a 200, 250 grados. Ingresa al sistema de aire acondicionado, a los equipos de suministro, donde se acondiciona para finalmente ser mezclado en una unidad de mezcla con aire que proviene de la cabina, este aire que le llamamos aire de circulación. Este aire que proviene de la cabina pasa por unos filtros de alta eficiencia para eliminar partículas suspendidas en el aire, incluyendo virus y bacterias. Estos filtros, llamados EPA por sus siglas en inglés, High Efficiency Particulate Arresters, ofrecen una alta calidad de aire a nivel hospitalario, ya que se utilizan en quirófanos y salas hospitalarias, como también en recintos y laboratorios donde se necesita este aire de alta pureza. Todos los aviones Airbus desde 1994 están equipados con este tipo de filtro. Estos filtros capturan las partículas e impurezas con una eficiencia del más del 99,9%,
incluyendo virus y bacterias. O sea, estos filtros funcionan a nivel micro y nano y son capaces de filtrar partículas del tamaño de un virus que están en un rango de como 0.1 micrometros. El aire filtrado, que es en realidad 50% del aire de la cabina, porque la otra mitad se extrae del fuselaje, se mezcla con el aire proveniente de los equipos de aire acondicionado y se suministra finalmente a la cabina. Por eso podemos decir de este aire suministrado que prácticamente no contiene agentes patógenos. Ahora que ya sabemos cómo funciona todo el sistema en general, podemos ver quizás qué es lo que pasa exactamente en la cabina. Nicole, próximo, por favor. También debemos saber que introducimos en la cabina una cantidad determinada de aire exterior por las regulaciones de certificación para contribuir a crear un ambiente de buena calidad de aire. Para garantizar el confort y transportar las cargas térmicas, o sea, en la cabina se produce calor, calor por las personas, calor por las luces, la radiación solar, equipos, etcétera. Y para llevarnos todas estas cargas térmicas, hay que asegurarnos de que el aire llegue a todas las partes del espacio de la cabina. Y por eso, para que no se formen áreas tampoco de poca ventilación, usamos relativamente altas velocidades de suministro. Y con el alto flujo de aire continuamente, se intercambia el volumen completo de aire en la cabina de cada 2 a 3 minutos. O sea, de un momento determinado, 2 a 3 minutos después, no queda nada del aire que estaba ahí anteriormente. Todo ha sido intercambiado completamente por aire exterior. Con esto se reduce el potencial de partículas patógenas que pudieran permanecer en la cabina. Esta renovación de aire cada 2 a 3 minutos es mucho mayor comparada con otros espacios como, por ejemplo, hospitales que están en un rango de cada 10 minutos hasta oficinas que llegan hasta 20 minutos. Ahora, para llegar a todas las partes en la cabina, se dirige el aire que sale de los suministros de aire que están a todo lo largo del fuselaje en la parte superior. En la parte superior encima de los compartimientos de equipaje y en la parte lateral también superior, se dirige hacia abajo, formando lo que llamamos una vórtex. Esto crea un modelo de flujo de aire, o sea, un patrón de flujo que arrastra el aire alrededor en la cabina, lo lleva hacia abajo y la extracción de aire se encuentra justo a nivel del suelo. Por eso, el aire de manera longitudinal no se mezcla. Eso quiere decir que una persona sentada en una fila, por ejemplo, la fila 5, recibe la misma calidad de aire de una persona que está en la fila 7, 8 o en la fila anterior a él. Esto funciona de una manera muy similar en todos nuestros productos y también tenemos una amplia experiencia, se ha verificado de muchas maneras con test, como también con herramientas de CFD. El aire que se suministra hacia los baños y a los kelis no se recircula, se extrae directamente hacia el exterior. Por eso, estas características, o sea, la renovación completa de aire de la cabina, el régimen de flujo de aire de arriba hacia abajo, que evita la diseminación de virus y bacterias, contribuyen de una manera, junto con los filtros, contribuyen de manera esencial a evitar esparcir contaminantes. Y por eso, retomando también otra vez tu pregunta, ¿qué es lo que podemos encontrar en el avión? Podemos encontrar un ambiente de aire de alta pureza y un riesgo de contaminación mucho, mucho menor que en otros espacios cerrados o en otros medios de transporte en tierra. Muchas gracias, Wilson. Muy clara la explicación. Y lo interesante de todo esto es que ha hablado el señor ministro, posteriormente las asociaciones de industria, ahora los fabricantes de aeronaves, pero acá hay una línea de frente que siempre lleva adelante todas estas prácticas
todos estos protocolos que son las líneas aéreas. Y aquí me quisiera dirigir a Daniel Leng, de LATAM Airlines, para preguntarle cuáles son los esfuerzos, los protocolos de seguridad que han implementado las líneas aéreas, tanto para la seguridad de sus tripulaciones como de sus clientes. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias también a los demás panelistas. El mundo sin duda cambió y demanda una nueva forma de volar. Todos tenemos que cambiar la forma en que volábamos. Como bien decía José Ricardo, la industria aérea es fundamental y necesitamos seguir volando. El día que la vacuna llegue probablemente va a llegar por vía aérea. Entonces, para nosotros la seguridad siempre ha sido un intransable y en particular la bioseguridad es parte de ello. Nosotros, las aerolíneas, hemos lidiado con las enfermedades infectocontagiosas en las aeronaves desde hace décadas. Entonces, tenemos bastante experiencia en cómo manejarlas y también los fabricantes de aeronaves lo han hecho, así es como lo acaba de explicar el equipo de Airbus. Todos hemos hecho un esfuerzo realmente grande en desarrollar una nueva forma de volar que le garantice al pasajero, a los equipos, a las tripulaciones, etcétera, que están seguros dentro de la aeronave. Todos hemos trabajado en ello, los aeropuertos, los proveedores, incluso las mismas aerolíneas. Y en particular también con las autoridades, tratando de desarrollar protocolos que sean sustentables y, como bien decía, lo más homólogos posible. Finalmente, nosotros como aerolínea tenemos que poner todo el esfuerzo posible en estudiar un protocolo que sea sustentable en el tiempo y que le dé la seguridad al pasajero, que se sienta seguro y se sienta tranquilo de poder volver a volar. Para nosotros el cuidado del pasajero siempre ha sido fundamental, y ahora más que nunca. Y dado eso hemos implementado una serie de protocolos que nos permiten estar tranquilos con el servicio y con la calidad y la seguridad que se está ofreciendo a estos pasajeros. Por ejemplo, la utilización obligatoria de mascarilla en toda la jornada del pasajero desde el ingreso al aeropuerto hacia adelante. Es una medida que consideramos que es bastante efectiva y por lo demás muy simple de implementar y de validar. Los sistemas de limpieza y desinfección, tanto de las aeronaves como los espacios de trabajo, counters, asientos, etcétera. Se implementó un nuevo protocolo de limpieza y de sanitización de las aeronaves. Se disponibiliza, por ejemplo, alcohol gel en el avión, en los baños, en todos los espacios, tratando de mantener la mayor higiene posible. Como explicaba la gente de Airbus, Wilson, es muy claro que una vez dentro del avión estás tremendamente seguro por el formato de circulación que tenemos, por los filtros HEPA, por la forma en que el aire circula. Estás muy seguro dentro de la cabina. Suma eso que la forma en que el pasajero va sentado, el hecho de que estén uno detrás del otro, todos con una mascarilla puesta, todos sentados de frente, hace que la circulación de estas micropartículas de saliva, que finalmente son las que contagian el virus, no tengan una circulación mayor dentro de la aeronave. Lo que nos hemos tenido que preocupar mucho más es el proceso de embarque, de toda la jornada del pasajero antes de estar dentro de la aeronave en esta posición sentada y con los filtros HEPA funcionando. Finalmente, los procesos de embarque, desembarque, de check-in, de acceso al aeropuerto, de filtros de seguridad, etcétera, son donde se ha puesto muchísimo foco en mantener el distanciamiento social, en mantener la mayor cantidad de medidas de higiene, en mantener los procesos ordenados. En las aerolíneas hemos implementado sistemas de embarque que mantienen una distancia consistente en el proceso, fila por fila, embarcando desde las ventanas hacia el pasillo, de manera de minimizar el contacto y que cada persona tenga su espacio dentro de la cabina hasta que ya está todos los pasajeros sentados. Por supuesto, también la disminución de los contactos, los servicios a bordo se han simplificado muchísimo, hemos tratado de donde no es necesario, los vuelos muy cortos, tratar solamente de tener agua y a requerimiento, de manera de minimizar los contactos entre tripulaciones y pasajeros. Hemos apalancado muchísimo las plataformas digitales, tratando de que la experiencia sea lo más contactless posible, sin papel, sin interacciones, lo más fluido posible dentro de todo el aeropuerto. Y finalmente, bueno, los filtros HEPA al final resuelven la mayor cantidad de preocupaciones que podría haber dentro de la cabina. Mucha gente siente que porque está dentro del avión, está confinada, está expuesta, y el equipo de Airbus Wilson nos ha dejado claro que eso no es así. Estás probablemente mucho más seguro dentro de una aeronave que dentro de un restaurante con aire acondicionado funcionando. Eso es muy probable. Y finalmente, tenemos una prueba que es clara y empírica de que,
de que todos los protocolos implementados y la seguridad dentro de la cabina es clara, y es una prueba empírica, es que nosotros al menos no tenemos ninguna tripulación que se haya contagiado en vuelo. Ninguna. No hay ni un solo tripulante de la TAM que se haya contagiado en vuelo. Y eso te da claridad de que todos los protocolos de seguridad funcionan. De que no hay un nivel de exposición mayor dentro de la aeronave o en el aeropuerto que la que puedes tener yendo al supermercado o comprando verduras el fin de semana. Y finalmente, esto es una responsabilidad totalmente compartida. O sea, las aerolíneas, las autoridades, los aeropuertos podemos plantear infinidad de protocolos, pero necesitamos que los pasajeros también cumplan su parte y cumplan su rol, que mantengan la mascarilla, que mantengan la distancia social. Hasta aquí hemos visto desde la apertura un comportamiento tremendamente ordenado, muy, muy abocados a la tarea de los pasajeros, y necesitamos que eso siga así para poder seguir avanzando en la reapertura. Muchas gracias, Daniel. Muy claro todo lo que has expresado. Pero esto vuelve una vez más a las responsabilidades de gobierno. Y señor ministro, ustedes son permanente objeto del escrutinio público. Están permanentemente sometiendo sus decisiones a lo que es los subconstituents, como dirían en Estados Unidos, que son los que en definitiva van a avalar o no las decisiones que se vayan tomando. Como diría hace poco el presidente de Uruguay en una conferencia de prensa, para adelante todo lo que se pueda, para atrás lo que sea necesario. ¿Por qué entonces se han ido tomando, si esta es la razón por la que se han ido tomando modificaciones en estos protocolos en los últimos tiempos, desde que comenzaron la apertura, hasta ahora ha habido modificaciones? ¿Podría explicarnos un poco al respecto? Bueno, ciertamente esta situación es muy cambiante. Tenemos que entender que enfrentar esta crisis sanitaria nos pone ante una situación dinámica en la cual las decisiones que tomemos hoy, probablemente 2 semanas después, no nos sirvan. Por poner un ejemplo, en el caso de los vuelos nacionales, habíamos quedado claramente en que el 15 de junio empezábamos con los vuelos nacionales sin ningún tipo de prueba para los pasajeros. Sin embargo, la situación en Quito comienza a incrementar, a complicarse. Comienzan a haber más contagiados, comienzan a reducirse las capacidades de atención en los hospitales, y eso hace que Guayaquil reaccione y que, a pesar de que ya estábamos de acuerdo en un protocolo, en una situación, ellos, dada la declaración que hace el mismo alcalde de la ciudad de Quito, provoca un desenlace en el cual exigen que se tome una prueba en el origen o que se la haga en el destino, y que las personas lleven una prueba rápida en el momento de embarcar desde Quito a Guayaquil o viceversa. Entonces, nos encontramos ante una situación muy cambiante en la cual lo más importante para nosotros es que se mantengan abiertos los aeropuertos y que se mantengan abiertas los vuelos. Ciertamente esto de aquí nos impone algunas molestias para los pasajeros, pero peor estaríamos si es que damos un paso atrás con respecto a la disponibilidad de los vuelos. Entonces, se logra acordar con Guayaquil que hasta el 6 de julio hacemos estas pruebas y luego regresamos al mismo protocolo que ya teníamos, en el cual no se requiere una prueba rápida para poder subirse en un vuelo doméstico. Entonces, lamentablemente, como estamos en una situación en la cual mañana los casos o los contagios se incrementan en una ciudad, el número de fallecidos se incrementa. Entonces, nos vemos obligados a tomar decisiones que hacen cambiar. Me parece que es importante que caminemos hacia un protocolo único, hacia un procedimiento único, como lo mencionaban, porque de esta manera creo que va a ser mucho más estándar y mucho más claro para los pasajeros, y esto va a permitir que haya confianza y que se reactive más aún este sector. Pero mientras no logremos superar completamente la crisis sanitaria, creo que vamos a ser sujetos un poco de hacer algunas modificaciones en el camino. Pero la modificación que nunca debemos de tomar, o la decisión a la que no debemos de regresar, es a un cierre de los aeropuertos, a una restricción de los vuelos. Entonces, creo que las molestias van a permanecer. Poco a poco, como se van informando mejor la ciudadanía,
como por ejemplo con la calidad del aire que tiene la cabina de un avión comparada con la calidad de aire que tenemos en un bus o en cualquier otro tipo de situación. A medida que la ciudadanía va entendiendo un poco más esto, creo que vamos a tener más fortaleza. Pero el primer paso era lo más importante. Una vez abierto esto de aquí, creo que vamos a poder ir fortaleciendo nuestra posición y evitando que los protocolos cambien tanto. Pero mientras sea necesario para mantener abiertos los vuelos, vamos a tener que tener esa flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, muy claro. Ese tema también de los diferentes protocolos sigue afectando y tenemos que algunos países están exigiendo medidas de aislamiento a la llegada de los vuelos. Y Alejandro, desde la perspectiva de IATA, las medidas, los protocolos que se están adoptando, ¿son la medida suficiente? ¿Es lo necesario? ¿O también es necesario requerir el aislamiento preventivo posterior? Mira, pues aquí, Gonzalo, el protocolo como tal no solamente es suficiente, sino como bien mencionas, es necesario. Primero, para poder preservar esa confianza del viajero, preservar la seguridad del viajero durante el vuelo y también pues, lo que conlleva la reactivación del servicio. Lo que es importante aquí diferenciar es el efecto que causa uno y otro. Mientras el protocolo se basa solamente en una serie de medidas o acciones a ser adoptadas para poder reducir ese riesgo o mitigarlo y permitir la reactivación de la operación y el incremento de la demanda, el aislamiento, por otra parte, lo que hace es el efecto contrario. Lo que hace el aislamiento es prácticamente un cierre de fronteras. El pasajero que sepa que a la llegada va a tener que ser sometido a una cuarentena obligatoria de 14 días, pues simplemente tal vez decide no volar. Entonces tiene el efecto contrario a lo que se pretende con el protocolo, que es precisamente la reactivación del servicio y pues lograr que el turismo crezca y pues se regenere. Entonces el punto es, se basa es simplemente es a, como bien decía el señor ministro, a convivir con el virus, porque es algo que no podemos eliminar del todo, y en últimas es mitigar y reducir ese riesgo en lo máximo posible. Y esa mitigación o reducción del riesgo, pues se puede abordar desde dos fases. Una es el riesgo de importación del virus y el otro es el riesgo de la reducción del riesgo del contagio una vez el pasajero viaja y pues llega a un determinado país. Y para eso es precisamente que están elaborados los protocolos, una serie de medidas que además están enfocadas a mitigar esos dos riesgos, el de importación y el de contagio o el viajero que ya llega al estado de arribo. Y pues aquí hablamos de varias cosas, hablamos digamos de la flexibilidad que las líneas aéreas otorgan a los pasajeros en cuanto a cambiar sus reservas sin ningún tipo de penalidad, lo que también permite que el viajero que se sienta enfermo pues simplemente decida no viajar sin ningún tipo de inconveniente y pueda volver a retomar su vuelo una vez se sienta digamos mejor de salud. También tenemos las medidas que implementan los gobiernos en materia de salud pública, como son, por ejemplo, los controles sanitarios de toma de temperatura, etcétera, que también, aunque no son medidas que sirven en sí solas para mitigar ese riesgo totalmente, son medidas que se complementan entre una y otra y que también tienen un efecto disuasorio frente a los pasajeros que puedan sentir que tienen algún tipo de temperatura elevada, pues hace que no lleguen al aeropuerto y no viajen por él. También, digamos, los gobiernos implementan en muchos de los casos formularios de declaración de salud juramentada que también sirven para hacer un análisis de riesgo propiamente dicho y determinar el tipo de control o de medida que debe ser sujeto el pasajero tanto a la llegada como a la salida. Y pues lo que mencionábamos antes, las pruebas de COVID para determinar si el pasajero pues ya está, ha sido infectado o no. Y en cuanto a al riesgo de mitigar ese riesgo ya cuando el virus se ha importado al país y para prevenir el contagio masivo, pues digámoslo así, pues también hay otra serie de medidas como por ejemplo la trazabilidad del pasajero y por eso es que digamos exhortamos a los estados a recopilar información del pasajero de contacto para poder hacer la trazabilidad respectiva en caso de que sea necesario. Y obviamente observar los lineamientos de distanciamiento social o físico que se requiere en cada país, el uso de mascarillas,
etcétera. Y también eso conlleva a un riesgo, a una mitigación del riesgo mucho más afuera del ámbito, digamos, aéreo, que son los promotores turísticos, el comercio minorista, los hoteles, los restaurantes, etcétera. Entonces, es un trabajo conjunto que todos tienen que colaborar en eso. Y la idea es, a través de los protocolos, incentivar la demanda, incentivar el turismo, incentivar los negocios. Más sin embargo, lo que hace la cuarentena, volviendo a eso, es totalmente lo contrario. Entonces, en principio, digamos, como industria, si estamos reactivando el servicio y promoviendo esa operación que se dé, pues lo que no queremos es medidas contrarias a ese objetivo. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, las medidas generan también esos mensajes a la población que en definitiva son los eventuales consumidores. Y uno de los mensajes también que se ha estado dando por parte de las autoridades en general es el tema del distanciamiento social. Y eso ha generado también que algunas autoridades hayan entrado a considerar el tema del distanciamiento social en cabina. Y eso me lleva a preguntarle a Wilson, en materia de configuración de los interiores de las aeronaves, y dado la presentación que nos hacías hace unos minutos, ¿es algo que es necesario el tema del distanciamiento social en cabina? ¿Cómo se puede manejar este tema? ¿Es necesario el asiento del medio, la separación? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del fabricante y que provee los elementos de seguridad a bordo? Sí, gracias por la pregunta. Lo que hemos visto en la intervención anterior con respecto a las características del sistema de aire acondicionado, de cómo funciona todo en la aeronave, el intercambio de aire frecuente, los filtros HEPA, el patrón de flujo, todo esto hace que el ambiente en el que nos encontramos esté por sí intrínsecamente seguro. El uso de máscaras es algo primordial, así que una persona que está sentada en la primera, o sea, al lado de la ventana, recibe y respira el mismo aire que la persona al lado y la otra persona en la silla siguiente. Ya que todos reciben la misma calidad de aire, de nuestro punto de vista, no hay un mayor beneficio en dejar la silla del medio vacía. Igual también con respecto a la silla adelante, el respaldarte la silla ya este por sí una especie de barrera también. Y el diseñar barreras adicionales, hacer modificaciones para crear barreras, lleva también muchos riesgos. Por un lado, sabemos y nos hemos ocupado, hemos hecho muchas investigaciones al respecto. Sabemos que no hay una solución que pueda reemplazar el uso de las máscaras. Y además lleva a otros riesgos, por ejemplo, dificultar el abordaje, dificultar la evacuación del avión en casos de emergencia. Áreas también que necesitan desinfectarse y limpiarse. Por eso nuestra posición es que de momento no estamos considerando eso. Muchas gracias, Wilson. Continuando con los protocolos y las medidas necesarias para brindar seguridad al público, Ecuador ha empezado con el requerimiento de las pruebas de COVID-19 a turistas extranjeros. Esto en la perspectiva de las líneas aéreas. Daniel, ¿ustedes creen que va a tener algún tipo de impacto en la demanda, dado que estamos ya enfrentando un momento de demanda deprimida, poco de público reacio a viajar y a salir? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en este aspecto? La verdad es que sí hemos visto cierto impacto, en particular cuando se incorporaron las medidas de pruebas rápidas a la salida. De a poco hemos visto un mayor manejo de la gente de este protocolo. No, la verdad es que no es algo que vaya a favorecer la demanda en ningún caso, además que son pruebas que tienen un costo adicional para el pasajero. Pero, sin embargo, hasta ahora, si bien impacta la demanda, no nos impide seguir funcionando y seguir operando. Hoy día, al menos
en el Ecuador estamos con una operación tremendamente deprimida. Nosotros volábamos casi 40 vuelos diarios en Ecuador y hoy día estamos operando entre 1 y 2 vuelos diarios. Entonces, claro, nos dificulta cuando pasamos a 3 vuelos diarios, pero por ahora sí vemos un impacto, no lo suficiente para decidir dejar de operar. Muchas gracias, Daniel. Estamos ya cerca del final y quisiera preguntarle a Botelho si quisiera dar un mensaje a la industria, a los gobiernos y a los usuarios del transporte aéreo. Y gracias, Gonzalo. En verdad, nosotros hemos visto aquí cuán importante es la aviación civil para toda la cadena. Y ahí hablamos, como siempre, del sector turístico, hablamos también de los aeropuertos, o sea, de todos los que están involucrados con este sector. Ahora nosotros pensamos y nosotros hemos hablado con los gobiernos y con todos los asociados que es el momento para reaccionar. Y ahí, un segundito apenas para felicitar la decisión de Ecuador de reabrir los vuelos, claro que con medidas que pueden cambiar en algunos momentos. Y yo hablo esto porque cuando hablamos de aviación civil estamos hablando de empleos, de vidas, de conectividad. Me acuerdo que hace mucho oí de una persona en la historia que tenemos que tomar cuidado, mucho cuidado en la batalla. Y hoy tenemos una batalla contra esta pandemia donde estamos todos juntos. Tenemos que tomar mucho cuidado con las fuentes, especialmente si en algún momento nosotros vamos a utilizar de ellas. Y es con esta idea que yo veo la aviación civil. Nosotros somos puentes, ponemos familias, países, generamos empleos y es un momento especial donde a todo momento recalcamos a los gobiernos la necesidad de una atención especial a este sector. Claro que entendemos que son muchos sectores que necesitan de ayuda en este momento, pero las aerolíneas son esenciales juntamente con toda la cadena. Y por eso es que ALTA viene trabajando con nosotros para que tengamos apoyo gubernamental. Es un momento muy delicado que nosotros todos estamos pasando y yo creo que trabajamos juntos como hemos hecho. ¿Por qué no reanudar si trabajamos la industria con los gobiernos en los protocolos que están con el grupo CAF de la OAS? Todas las medidas sanitarias solicitadas por cada país de una manera casi armonizada, y ahora yo creo que muchos ya comprenden la idea y la necesidad de tener un procedimiento armonizado para que tengamos la confianza de la población, del pasajero. Entonces, si todos estos procedimientos están siendo cumplidos, ¿por qué no reanudarnos con toda seguridad, con parcería entre el gobierno y la industria? Esta es la mensaje que nosotros gustaríamos de dejar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Botelho. Quisiera ahora tener un mensaje final, una reflexión final de la industria. Daniel, por favor. Gracias, Gonzalo. Sin duda, esta crisis generada por el coronavirus es la peor de la historia de esta industria y no tiene precedentes. Y nos ha obligado a todos los que formamos esta industria a flexibilizarnos, cambiar y a prepararnos para un mundo nuevo. En esa línea, la invitación es a todos quienes hacemos la industria es a seguir trabajando en cómo nos flexibilizamos. Las aerolíneas estamos desarrollando flexibilidad comercial que antes no teníamos, total flexibilidad para cambios, para decisiones de itinerario de los pasajeros. Lo mismo han hecho su parte las autoridades de flexibilidad en las normativas para modificar los itinerarios. Hoy día el escenario es tremendamente cambiante. Así que la invitación a todos quienes hacemos la industria es a seguir trabajando en esta flexibilidad que le dé confianza finalmente al pasajero para volver a subir a los aviones y a volver a viajar con nosotros con esta industria. Así que ese es el mensaje y suerte a todos. Muchas
Muchas gracias, Gabriel. Y aprovechando que tenemos el privilegio de contar con la presencia del ministro José Gabriel Martínez, quería pedirle, señor ministro, dado que tiene 263 participantes de un público especializado en la industria, ¿cuál es su mensaje final para esta industria? Bueno, creo que el mensaje es primero de ser resilientes, tenemos que superar esta crisis que definitivamente es la más grave que ha tenido la aviación y que ha tenido la humanidad en varios sectores. Tenemos que ser pragmáticos también, tenemos que intentar transmitir ese pragmatismo y esa objetividad hacia el resto de la ciudadanía, hacia el resto de los actores políticos, para entender de que debemos de convivir con este virus y de que poco a poco nuestras políticas y nuestras acciones tienen que ir encaminadas a que los sectores de la economía puedan reactivarse, puedan funcionar, puedan conservar empleos, puedan generar pues ingresos, conservando y precautelando la salud, pero haciéndolo pues con claridad de que esto no se va a ir de un día para el otro y de que tampoco podemos quedarnos encerrados. Entonces, nuestra posición es clara como ministerio, debemos de mantener la conectividad en el país, debemos de mantener abiertos los aeropuertos y en eso vamos a seguir trabajando de manera muy, muy estrecha con las aerolíneas, con los aeropuertos, con las autoridades locales y ciertamente nuestra postura va a ser de pragmática, con cuidado de la salud siempre, pero entendiendo de que debemos de pasar rápido este momento, tomar todas las precauciones del caso y comenzar a volar más, comenzar a mantener los empleos y comenzar a reactivar este sector que obviamente necesita gritos, tener pues más pasajeros y más activación. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Creo que ha sido un mensaje excelente. O sea, convivir, no erradicar, no esperar ese momento, ser resilientes, aguantar y comenzar la actividad con pragmatismo y con visión a futuro para generar empleos y generar riqueza para todas las sociedades a las cuales servimos. Muchas gracias a todos. Estamos dando por finalizada esta sesión, esta primera sesión, y les recuerdo que en 57 minutos estará comenzando la segunda sesión de este webinar. Y muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros.
dependiendo de su zona horaria. Gracias por participar en el panel titulado El rol del sector de viajes y turismo en la reactivación económica. Antes de iniciar, quisiera excusar ante la audiencia a la ministra Rosy Prado de Holguín, quien a último minuto ha sido convocada a una reunión en Casa Presidencial. En su lugar, ha delegado su participación al viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Quisiera dar la más cordial bienvenida y agradecer la participación de nuestros expositores, el señor Ricardo Zambrano, ministro de Turismo del Ecuador, el señor Peter Cerda, vicepresidente regional para las Américas de IATA, la señora Maribel Rodríguez, vicepresidente senior de miembros y comercial de WTTC, la señora María Beatriz González, gerente comercial de Avianca Ecuador, el señor Marco Zubía, presidente de ARLAE, y el señor John Meister, economista de IATA. Es un honor para mí ser parte de este evento, principalmente ante tan distinguidos expositores. Antes de iniciar, quisiera dar las gracias también a ALTA, Airbus, LATAM, ARLAE, Avianca, WTTC e IATA por la organización de este importante evento. Mi nombre es Lucas Castrellón y soy el gerente de relaciones con la industria para Centroamérica, Ecuador y Venezuela de IATA. Estoy basado en Ciudad de Panamá. Seré el moderador de este panel el día de hoy. Antes de dar inicio al panel, quisiera ofrecerles una breve reseña biográfica de cada uno de los panelistas. Comenzamos con Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo del Ecuador. El señor Zambrano es viceministro de esta cartera de Estado desde 2020. Es especialista en definición e implementación de políticas públicas y programas de fomento y reactivación productiva nacional. Posee una amplia experiencia en desarrollo de estrategias sectoriales de transformación productiva, acceso a mercados e internacionalización. En los años 2006 y 2007 fue responsable de la implementación de buenas prácticas de desarrollo sostenible en el sector turístico y especialista en el cálculo de la huella ecológica y huella de carbono en el sector productivo y turístico del país. Seguimos con Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA. Peter ocupa el cargo desde 2013. Posee una vasta experiencia en la industria adquirida durante más de 27 años en la aviación. Basado en Miami, lidera un equipo multinacional de profesionales que abogan activamente las prioridades de la industria aérea ante las autoridades gubernamentales y demás interesados de la industria, para hacer así al transporte aéreo más seguro, eficiente y rentable. El amplio equipo de expertos de Peter se extiende de norte a Sudamérica con una gran presencia local en más de 10 países de la región. Maribel Rodríguez, vicepresidente senior de miembros y comercial del World Travel and Tourism Council. Maribel se unió a la WTTC en 2014. Actualmente es la vicepresidente senior responsable del área de miembros y del área comercial. Durante su carrera ha desarrollado una extensa red con el sector de viajes y turismo, tanto en el sector público como en el privado. Posee más de 20 años desempeñando funciones en las áreas de ventas y comunicación y mercadotecnia en diferentes mercados de Europa y Latinoamérica. María Beatriz González, la gerente comercial de Avianca Ecuador. Desde el 2005 es gerente comercial de Avianca en Ecuador, desde donde ha diseñado estrategias comerciales para los mercados domésticos e internacional en todos los canales y segmentos. Tiene experiencia de más de 18 años en la industria aérea y una amplia trayectoria de trabajo en conjunto con el sector del turismo en Ecuador. Fue vicepresidenta de ARLAE en el periodo 2016 a 2018 y actualmente es miembro activo del directorio de dicha entidad. Marco Zubía, el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, ARLAE. Marco es presidente de ARLAE desde el 2008. Es socio fundador del estudio jurídico Naranjo Martínez y Zubía desde el año 1992, en donde maneja el Departamento de Derecho Aeronáutico. Vicepresidente de la Cámara de Turismo de Pichincha del 2013 al 2017. Y cuenta con 28 años de experiencia en el asesoramiento de empresas aéreas Ecuador. Antes de iniciar la conversación con nuestros distinguidos panelistas y con el fin de enmarcar los elementos que guiarán la discusión, quisiera dejarles con una introducción por parte de John Meister, economista de IATA. John es economista de IATA desde el año 2019. Basado en Bogotá, es responsable de desarrollar el análisis económico en las Américas, proveer información relevante para la toma de decisiones, así como apoyar las campañas de advocacy en la región, mediante el uso de datos y análisis económico sectorial.
Se ha desempeñado como profesor asistente de economía en la Pontificia Universidad Javeriana y asesor senior en economía sectorial, regulación y desarrollo de políticas públicas en diferentes entidades del gobierno de Colombia. Con eso, John, te cedo la palabra. Lucas, muchas gracias por esta breve introducción y bueno, muchas gracias a todos por participar. Entonces, me gustaría empezar, así que vamos a la primera diapositiva. Lucas. Me gustaría empezar por presentar las perspectivas económicas mundiales y de la región. La línea que vemos en azul es el comportamiento que ha tenido el Producto Interno Bruto a nivel global y como vemos en rojo es el que ha tenido América Latina. Particularmente tenemos señalados dos puntos, el 2019 que empieza la caída hacia el 2020 y el 2009 cuando fue la crisis financiera 2008-2009. Básicamente, ¿qué estamos viendo? Que la caída va a ser bastante grave. De acuerdo a lo pronosticado por el Fondo Monetario Internacional, el mundo va a caer alrededor del 3% y América Latina va a estar alrededor de menos 5.2%. Este pronóstico ha sido ratificado por el resto de entidades multinacionales que hacen también pronóstico, como la OCDE, el Banco Mundial y la CEPAL. Inclusive hay una afirmación de la OCDE que simplemente lo que dice es que cada mes de contención más o menos llevará a la pérdida de 2 puntos porcentuales en el PIB, cosa que es bastante alarmante, pues considerando el tema. Siguiente, Lucas, por favor. Y claramente, esta situación ha afectado claramente al sector aéreo. El sector aéreo, desde más o menos el mes de marzo, ha venido evidenciando una reducción en todas las regiones, particularmente América Latina. Como lo vemos, estamos alcanzando una reducción del 84% del número de vuelos comparados con lo que traíamos en el 2019. Siguiente, Lucas. Esto, pues, a su vez, afecta a la conectividad. Y, pues, la conectividad de todas las regiones es claramente, se ha visto claramente afectada. Algunos países de la región, México, Brasil y Chile, mantuvieron abiertos sus vuelos. Son las líneas rojas que vemos en el mapa del lado derecho. Y pues desde el 1 de junio Ecuador también abre operación aérea en este sentido. Siguiente, Lucas. Siguiente. ¿Cómo ha sido el impacto económico en América Latina? Particularmente, estos eran los datos que teníamos para el 2019. Contribuíamos cerca de 156 mil millones al Producto Interno Bruto de la región, aportábamos alrededor de 7.2 millones de empleos y en cuanto a conectividad, conectábamos 249 ciudades y movíamos cerca de 14 millones de pasajeros. Siguiente. Ahora, tras la crisis, simplemente lo que estamos evidenciando es una pérdida cercana a 98 mil millones de los 156 mil que estábamos hablando. Y de los cerca de 7.2 millones estamos encontrando en riesgo alrededor de 4.1 millones de empleos. Siguiente. Bueno, ¿cómo se ve esta perspectiva para Ecuador? Utilizando precisamente la misma fuente, que son los datos del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de Ecuador prevé que caiga más o menos al 6.27. Estos datos fueron obtenidos y pronosticados más o menos en marzo, abril, lo cual quiere decir que es posible que sea un poco superior. Y esto, pues, a su vez va a llevar a un desempleo. Y este desempleo, pues, estará llegando cerca de los 6.5% para finales de 2020, de acuerdo a los datos. Y a su vez va a llevar a ingresos en la pérdida del ingreso per cápita, que pues claramente afecta bastante nuestra demanda y eso pues simplemente se tiene que mencionar. El impacto ha sido bastante fuerte, las economías de la región están sufriendo y pues claramente esto es una muestra de eso. Siguiente, por favor, Lucas. Ahora, ¿cómo se ve realmente el impacto para Ecuador? En un momento inicial, nosotros estimamos que para el 2000,
19, el transporte aéreo, el sector del transporte aéreo contribuía cerca de 409 millones directos al PIB y 3.200 millones si contamos adicionalmente los spillovers sobre turismo. Esto representaba cerca de 12.000 empleos directos en la industria y unos cerca de 207.000 empleos si lo contamos en total. Ahora, con el efecto del COVID, ¿cuáles son las pérdidas que estamos estimando? Estamos estimando una pérdida de 250 millones de contribución directa, eso es cerca del 60%, y estamos esperando una pérdida de 1.820 millones, incluyendo los sectores conexos. Esto también incluye claramente el turismo. Y como se pueden dar cuenta, a pesar de que el impacto directo no es tan grande como parecería ser, igual el impacto que nosotros tenemos de spillover sobre el resto de sectores es bastante grande. Esto en términos de empleo sería 7.400 empleos directos en riesgo y alrededor de 114.400 empleos totales en riesgo. Esto es lo que estamos enfrentando, que no es una situación fácil. Siguiente, Lucas. Ahora bien, viendo un poquito a futuro, ¿cómo ha sido el impacto de la cantidad de vuelos en Ecuador? Lo que estamos esperando y lo que hemos visto es que la tendencia se mantenía, más o menos desde marzo seguía una tendencia constante en la región, y estamos viendo un leve repunte que empieza precisamente a partir de la apertura de del mercado pues, para las operaciones aéreas. Esto empieza a vislumbrar un poco un futuro cercano de recuperación, lo cual son relativamente buenas noticias, especialmente en este momento. Siguiente, Lucas. Ahora bien, ¿cómo se ve ese comportamiento ya hablando particularmente del futuro y haciendo un poco de futuro de análisis sobre las reservas futuras, tanto para el mercado doméstico como para el internacional? Entonces, empecemos por el doméstico. Básicamente, acá tenemos una comparación entre los tiquetes que fueron comprados en mayo y los tiquetes que fueron comprados en junio para volar el resto del año en rutas domésticas. Lo que evidenciamos es que a partir de junio, que son las líneas verdes que ustedes están observando, la confianza aumenta y se empieza a ver una recuperación. No llegamos a los niveles que hemos mantenido en 2019, sino hasta diciembre, que estamos un poquito por encima. Pero pues realmente es una buena señal, es una señal de recuperación. Es una señal que el mercado doméstico está reaccionando a las medidas que se están tomando de apertura. Y esto es bastante positivo para la recuperación que vamos a ver. Siguiente. En cuanto al mercado internacional, lo que estamos viendo es que también hay un efecto de recuperación. Las barras azules representan el mes de junio. Gente que compró el tiquete en mes de julio para volar en el futuro hacia el 2020. Y simplemente lo que estamos observando es una recuperación un poco más lenta, porque también depende de muchos factores externos, como la recuperación y las condiciones que otros gobiernos adopten en sus respectivos mercados. Pero básicamente estamos viendo signos de recuperación. Siguiente. Con este panorama en mente, la confianza se convierte, la confianza de los pasajeros se convierte en un pilar fundamental para el reinicio. En las encuestas que hemos realizado en los últimos meses, febrero, abril y junio, lo que hemos estado evidenciando es que los pasajeros ahora son un poco más cautos, se demoran más tiempo en volver a retomar los viajes y pues en base a esto lo que está diciendo es que ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, siguiente, Lucas, al analizar esto, básicamente lo que estamos encontrando es que las preocupaciones de los pasajeros vienen enfocadas en dos pilares. El primer pilar es contraer el virus y el segundo pilar es el aislamiento. Lo que preocupa a los viajeros en general es contagiarse mientras viajan, pero adicional a esto también es mantenerse en aislamiento mientras viajan o que apenas vuelvan a su ciudad de origen se genere ese aislamiento. Siguiente. Y ya para cerrar, como conclusión sobre esta breve contextualización, lo que podemos decir es que se evidencia un impacto bastante fuerte, especialmente sobre toda la economía en el Ecuador, especialmente el sector aéreo directo que ya lo mostramos y pues lo que podríamos llegar a perder en temas de contribuciones y PIB y empleos.
Adicional a esto, hay una clara señal de un proceso de reactivación que comienza en el mercado doméstico. También se observa el mismo repunte en el mercado internacional, aunque a niveles obviamente mucho más bajos. Y el reto es recuperar la confianza de los pasajeros. En esto es muy importante trabajar juntos de la mano, gobierno, industria y el sector aéreo, pues en general, turismo y demás, precisamente para aprovechar los beneficios que podemos aportar. Esto sería desde mi parte. Muchas gracias a todos por la presentación y por favor, Lucas, continúa. Muchas gracias, John, por esa interesante presentación que enmarcará la discusión que vamos a tener el día de hoy. Sin duda, las cifras que hemos visto y que acabamos de ver nos indican que hoy más que nunca es importante el trabajo entre industria y Estado para asegurar la recuperación. Y con esto como preámbulo, quisiera preguntarle al señor viceministro lo siguiente. La pandemia ha generado una crisis sin precedentes en el sector aéreo y turismo. ¿Cuál ha sido la estrategia del Ecuador frente a este contexto y para la reactivación del turismo, especialmente considerando el rol que tiene este en su economía? Gracias, Lucas. No sé si puedo compartir una presentación para poder visualizar. Sí puede. Ok, en este momento. ¿Me confirmas, por favor, si la pueden ver para poder iniciar? ¿Sí? ¿La están viendo? Así es. Ok, Lucas, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los panelistas, a todos quienes están siguiendo este panel. Sin duda, desde el Ecuador, el sector turístico ha sido un sector muy afectado, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. A partir de la declaratoria de emergencia en el país, como Ministerio de Turismo hemos trabajado en algunas mesas de trabajo, varias mesas de trabajo que nos han permitido generar un proceso articulado con la industria turística, un proceso articulado con los diferentes actores y poder construir una agenda de reactivación. Creo que es importante mencionar que el camino que tenemos marcado para la reactivación y recuperación del sector turístico está enmarcado en una agenda construida de manera pública y de manera privada. Y aquí lo que quiero reflejar básicamente son algunos de los ejes estratégicos que hemos tomado dentro de la misma. En la parte izquierda es importante visibilizar cuáles son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Sin duda, estamos conscientes de que si somos capaces de identificar los desafíos del sector turístico, vamos a poder identificar cuáles son las soluciones. Dentro de estos desafíos que pueden ver en la parte izquierda, podemos mencionar varios, como por ejemplo, a partir de la emergencia sanitaria, la supervivencia del sector estuvo en juego, la pérdida de la liquidez fue uno de los temas más importantes y continúa siendo uno de los temas más determinantes. Y creo que frente a esto es importante mencionar varias acciones que se han generado. Como parte de las estrategias de reactivación, sumamente clave todos los procesos de diferimiento a nivel tributario. El decreto presidencial 1021 fue un decreto importante con el cual se generó un proceso de diferimiento a nivel tributario. También es importante mencionar la resolución de la Junta Monetaria y Financiera del país, a través del cual se generó un proceso de diferimiento en el pago de créditos a nivel de la banca pública y de la banca privada. Esto sin duda ha contribuido en la generación de oxígeno en el sector turístico, en la industria turística, como medidas que atienden este primer desafío que es la supervivencia y es la pérdida de la liquidez. También es importante mencionar en este contexto relacionado a la pérdida de liquidez de la industria, que se ha trabajado en la generación de líneas de financiamiento. Las líneas de financiamiento también tienen como objetivo poder generar oxígeno y ayudar al sector en la búsqueda justamente de liquidez. Dentro de esto se ha generado un fondo de reactivación del sector productivo y del sector turístico del país con 1.150 millones que están destinados para el financiamiento con bajas tasas de interés menores al 5% y con periodos de gracia de 6 meses. Por otro lado, hay un desafío que aparece con mucha fuerza y está en la discusión de los diferentes debates y en los diferentes paneles relacionados a la reactivación, que tiene que ver con el desafío de la confianza y de la seguridad. Si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad, difícilmente vamos a hablar de una reactivación del sector turístico. Pero creo que también es importante sumar dos ingredientes a la confianza y a la seguridad, que son básicamente ingredientes
relacionados a la motivación y a la expectativa. Hemos visto ya la reapertura de varias actividades en el país por la implementación de algunos protocolos de bioseguridad, pero nos damos cuenta que no es suficiente la publicación de protocolos para que el proceso de reactivación se dé, sino es importante los dos elementos que he mencionado, la generación de motivación y la generación de expectativa. Un ejemplo de esto, el día de ayer se hizo la reapertura de un área turística simbólica en el Ecuador, con la presencia del presidente de la República, la presencia de la ministra de Turismo, el ministro de Ambiente, que es la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi. Esa es una señal sumamente importante, porque a partir de eso estamos motivando la demanda, estamos motivando la reactivación, y creo que esos son elementos fundamentales que complementan justamente las acciones de levantamiento de protocolos de bioseguridad. Por otro lado, es importante también mencionar las acciones relacionadas a temas de digitalización. Sin duda, la digitalización se ha convertido en un desafío importante en esta coyuntura y en esta emergencia. Hemos visto cómo gran parte del sector turístico, gran parte de la industria, se ha acogido a muchas estrategias de digitalización, el uso de canales digitales, el tema del delivery, por ejemplo, ha sido muy utilizado, pero vemos que va a estar muy presente también después de que pase esta emergencia. Entonces, vemos que es un desafío que realmente nos va a dar de mejor manera la experiencia del turista y, por supuesto, también a poder generar mayor confianza y mayor comodidad. Vemos el uso de aplicaciones, vemos el uso de dispositivos, vemos el uso de alternativas de check-in, por ejemplo, automatizados, que se transforman sin duda en mecanismos que van a ayudar a través del eje de la digitalización. Pero por otro lado, también es importante el desafío que llamamos de conectividad. Para nosotros, como Ecuador, la conectividad es sumamente importante. A través de la conectividad generamos el flujo y la demanda que necesita el sector turístico para su reactivación. Si no logramos reactivar la conectividad, difícilmente vamos a hablar de la reactivación de la actividad turística, y para ello también es importante mencionar justamente el trabajo que venimos realizando a través del plan de un plan de conectividad, la articulación con el Ministerio de Transporte, la articulación con diferentes líneas aéreas, y aquí el reto que tenemos básicamente es poder volver a la conectividad que teníamos antes de esta emergencia. Antes de esta emergencia habíamos logrado generar rutas, frecuencia y una conectividad que no la teníamos antes en el país. Estábamos con conectividad directa a París, con conectividad directa a Canadá, por ejemplo. Entonces, es importante poder recuperar eso. Los desafíos son grandes, pero ese es uno de los retos que lo obtenemos. Y, por supuesto, un desafío importante en temas de promoción e en temas de infraestructura. Voy a pasar a la siguiente. Dentro de estas estrategias de reactivación, sumamente importante poder visibilizar en una primera fase la importancia que tiene el turismo interno. Sin duda, en varios foros que hemos participado, hemos visto que el turismo interno puede ser uno de los principales antídotos para una reactivación primaria. Dentro de esto, es importante también fomentar la conectividad interna para que esta reactivación se dé, y por supuesto, la reapertura de sitios de visita y obviamente la implementación y reapertura de protocolos de bioseguridad a nivel de actividades y servicios turísticos. Aquí vemos un mapa en el cual la estrategia básicamente está vinculada a fomentar el turismo de naturaleza. La vocación turística del Ecuador es de turismo de naturaleza, y creemos que este tipo de vocación es sumamente importante en esta coyuntura. Hemos visto estudios científicos en el cual se mencionan que el contacto con la naturaleza pueden elevar incluso las defensas de una persona. Entonces, podemos ver que este tipo de estrategia puede ser una estrategia importante a través de destinos emisores y destinos receptores cercanos para fomentar el turismo interno. Por otro lado, para el país es sumamente importante también la reactivación del turismo internacional. En esta diapositiva yo creo que es importante visibilizar, ¿no es cierto?, por un lado las estrategias que estamos utilizando, por un lado es importante trabajar en todo lo que es la conectividad a nivel transfronteriza y regional, y por supuesto el fomento de la conectividad internacional. Importante y estratégico trabajar en protocolos homologados a nivel de los diferentes países. En reuniones que hemos tenido de ministros y viceministros de turismo de las Américas, hemos visto la importancia de poder homologar este tipo de protocolos, y por supuesto también la importancia de trabajar en paquetes multidestino. Yo creo que esta es una estrategia bastante importante para poder generar una reactivación también regional y, por supuesto,
reactivación del turismo internacional. En la parte derecha podríamos ver el mapa de conectividad que el Ecuador tenía antes de esta emergencia. El objetivo es poder recuperar ese tipo de conectividad, ya que, como les decía, es sumamente importante para el crecimiento y para la reapertura del sector turístico en el país. Aquí algunas estrategias que hemos implementado que también forman parte de toda esta agenda. Por un lado, el levantamiento de protocolos de bioseguridad. Esto responde al desafío de generar confianza, de generar seguridad. Hemos trabajado en una primera línea en el levantamiento e identificación de protocolos de bioseguridad y actividades turísticas. De hecho, hemos visto y aprobado a nivel del COE Nacional los protocolos de bioseguridad a nivel de alojamiento, a nivel de alimentos y bebidas, transporte turístico, por supuesto también agencias de viajes, tour operadores y recientemente también protocolos de sitios de visita y de destinos. Por otro lado, importantísimo el proceso que se ha dado en esta emergencia de fortalecer las capacidades del sector turístico a través de una ventanilla virtual de capacitación. Hemos fortalecido muchísimo el tema de capacitación, especialmente en competencias y habilidades relacionadas a la coyuntura y por supuesto también la generación de lineamientos a nivel de representantes del sector turístico y de actores vinculados a la industria. La articulación ha sido sumamente importante, no solamente para la identificación de los retos y de los desafíos, sino sobre todo para la identificación de soluciones y de estrategias. Y por supuesto, un eje importante que tiene que ver con la promoción, hemos generado varias campañas. La promoción turística ha estado sumamente presente desde el primer día que se declaró la emergencia a través de campañas de concientización. Hemos sacado la campaña Quédate en Casa, que fue un mensaje inicial. Luego sacamos una campaña de fomento del turismo interno, que fue Te Extraño Ecuador, y una campaña que recientemente está sonando, que se llama Te Prometo Ecuador. Estamos trabajando en una campaña internacional. Hemos visto recientemente las propuestas finalistas y que va a ser una campaña que también va a empatar con los esfuerzos que estamos haciendo para reactivar el turismo internacional y poder reactivar el ánimo de tour operadores y agencias de viajes a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos. Y bueno, dentro de eso también importante algunos lineamientos adoptados de apoyo a aerolíneas. Creo que es importante mencionar la suspensión temporal de los plazos y términos establecidos para declaración y pago del Ecodelta y la contribución de potencia turística. Por otro lado, también la campaña Te Prometo que acabé de mencionar, los vuelos de retorno ecuatorianos, como mencionó el ministro de Transporte en el panel anterior, fueron un oxígeno importante y también fue una curva de aprendizaje importante de cómo poder articular acciones en esta fase de reactivación. Por supuesto, también la derogatoria de la contribución del 1 por 1000. Esta es una tasa que muchos de los actores del sector turístico nos habían pedido eliminarla. Esto se logró a través de la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario recientemente aprobada en la Asamblea Nacional. Por supuesto, también las capacitaciones a través de los Mintur Talks. Tuvimos un Mintur Talks de aerolíneas con IATA en este marco. Y por supuesto, también la suspensión de términos y plazos de procesos administrativos a nivel del Mintur. A nivel del SRI, lo que ya mencioné, el proceso de diferimiento a nivel del pago de tributos y, por supuesto, la suspensión de plazos y términos de todos los procesos administrativos. Y creo que también es importante mencionar todo el alcance que hemos tenido en protocolos de bioseguridad a nivel de la declaratoria de la emergencia, el establecimiento de protocolos de bioseguridad a nivel de alojamientos turísticos, a nivel de operadores turísticos y a nivel de embarcaciones de transporte turístico marítimo y fluvial. Esto fue justamente para poder generar procesos de aislamiento y, por otro lado, en la fase del distanciamiento, la implementación de varios protocolos de bioseguridad, especialmente de alojamientos turísticos para la reapertura, que se están utilizando hoy por hoy con los requerimientos que exige la semaforización en Ecuador. En Ecuador se está utilizando un semáforo por las diferentes ciudades y, según el color del semáforo, cuando una ciudad pasa amarillo o pasa verde, el aforo permitido tiende a cambiar. Entonces, en este sentido, estos protocolos están funcionando ya en esta fase y, por supuesto, para la fase de reactivación, protocolos en operación del servicio de transporte terrestre turístico, protocolos de agencias de servicios turísticos y operadores turísticos y, por supuesto, el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias en establecimientos turísticos. Para terminar, solamente quiero resaltar que
que creo que no solamente tenemos que ver la importancia que tiene la confianza y la seguridad en los procesos de reactivación. Como les decía anteriormente, creo que también tenemos que ver la mirada desde la perspectiva de cómo la motivación juega un rol sumamente estratégico y, por supuesto, la generación de expectativa en sitios de visita. Por otro lado, un mensaje sumamente importante, el poder tener una visión sistémica. La reactivación del turismo requiere una visión sistémica y una visión de la cadena de valor. La cadena de valor puede jugar un rol estratégico para que esta reactivación se pueda dar y, por supuesto, una visión sistémica desde los diferentes actores que formamos parte de la industria turística. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Viceministro, disculpe. Muchas gracias por esa perspectiva y felicidades por todos los esfuerzos que realiza el Ecuador para reactivar el sector. Esta es una situación con impacto a nivel global, sin proporciones restablecidas, especialmente con un antes y un después tan marcado. Por ello también es importante contar con la perspectiva global del problema que nos atañe. Con esto en mente, quisiera preguntarle a Maribel Rodríguez de WTTC. Siendo el WTTC un organismo global, ¿cuál es su visión con respecto al antes y después de la crisis? Bueno, hola. Bueno, en principio, muchísimas gracias por coordinar y organizar este encuentro, que creo que tiene muchísima importancia en la época en la que nos encontramos y las palabras del viceministro, que las oímos con mucho entusiasmo, porque no hay nada más importante que la colaboración público-privada en este momento. Como habéis comentado anteriormente y la presentación anterior de IATA, bueno, pues hay que reconocer la situación en la que nos estamos poniendo como consecuencia a la aparición del COVID. Hasta antes de la aparición de la pandemia y a fecha cerrada de marzo, que es cuando nosotros presentamos los resultados globales de WTTC, pues hasta 330 millones de empleos eran los generados por los viajes en turismo en 2019. Eso supone que es un 10% del PIB global, lo que en nuestro sector, viajes y turismo, representa a la economía global, lo cual ha sido un crecimiento del 3,8% en los últimos 10 años, creciendo por encima de la media de la economía global, la nuestra, ¿no? La turística, en cuanto a los viajes y el turismo, con lo cual, con gran pena, tengo que contar estas cifras a día de hoy, donde nos encontramos con el impacto económico, la repercusión económica más grande de nunca, sin precedentes, siendo 5 veces la crisis financiera del 2008, aumentando un 2 puntos, casi 3 puntos, la tasa mundial de desempleo y en uno de nuestros peores escenarios, no en el peor de todos, pues esperando perder casi 100 millones de empleos a nivel global como consecuencia de esta crisis. ¿Pero qué va a pasar? Nosotros hemos hecho un trabajo, ¿no? Muchísimos trabajos estos meses, ¿no? Pero hay un momento precrisis y un momento postcrisis. La precrisis ya la conocemos. La enfermedad ha llegado, está aquí para quedarse. Tenemos que ser conscientes, no podemos estar encerrados. Tenemos que darle un empuje a la economía y tiene que haber una colaboración público-privada al máximo nivel para que así sea. Con lo cual nosotros hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, creando protocolos y sobre todo teniendo en cuenta que hasta que se cree una vacuna tenemos que asegurar que todo puede suceder y tenemos que intentar que así sea de la mejor manera. Por lo cual hemos desarrollado hasta 9 protocolos distintos en colaboración con los diferentes agentes. Obviamente para la creación de los protocolos aeronáuticos y aéreos han sido obviamente de la mano de IATA, de ICAO, teniendo en cuenta sobre todo que nosotros lo que queremos es trabajar para devolver la confianza al viajero. Nosotros no queremos hacer los protocolos de nadie, no queremos meternos en el detalle, pero es muy importante que cuando volvamos a viajar haya una consistencia global. Porque no hay nada peor que un pasajero vaya a viajar, a volar, a ir a un hotel, a coger un tren, y en un lugar pidan mascarilla, en el otro lado un metro, en el otro lado metro y medio. Eso no va a generar miedo, va a generar confusión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder devolver, ¿no?, a la situación que nos encontramos, incluyendo el componente sanitario. Aprender del pasado, como ya pasó en el 2001, que después de aquel momento todo el mundo se acostumbró a viajar con nuevos protocolos de seguridad, pues ahora nos va a tocar volver a viajar con nuevos protocolos, para lo cual tenemos que asegurarnos que haya una coordinación global. Ahí estamos, hemos desarrollado 9, estamos creando
dos más, con el objetivo de hacer un mínimo común denominador para poder devolver la confianza al viajero. Entonces, un protocolo de sanidad de higiene globales que ayuden a minimizar los riesgos y, sobre todo, no tendrían lugar nunca si no hubiese una coordinación público-privada entre con organismos, con organizaciones como IATA, como ALTA, como el World Economic Forum, con todas aquellas con las que hemos estado trabajando y con nuestros miembros de la organización. Muchas gracias, Maribel. Es muy interesante que esa respuesta recalque el tema de después de la crisis, porque siempre hemos escuchado esta frase ya un tanto trillada de la nueva normalidad. Entonces, ¿cómo adaptarse a ella? Y habiendo dicho esto, le pregunto a Peter Cerdá, de IATA, que en sus intervenciones anteriores con la prensa regional ha mencionado la necesidad de coexistir con el COVID. ¿Cómo podrá el transporte aéreo coexistir con la pandemia que ha cambiado tanto nuestras vidas? Lucas, gracias, y creo que es una pregunta muy buena, muy importante. Maribel empezó a tocar el tema. La primera, lo que tenemos que ser todos conscientes, tenemos que coexistir. Coexistir con este virus, esta pandemia, hasta que tengamos una vacuna. Y poco a poco, lo que estamos viendo a nivel global es que nuestros gobiernos están poco a poco cediendo en las restricciones que tienen. Están abriendo poco a poco las economías, están dando más libertad, pero con responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer en el sector de transporte aéreo. Tenemos que trabajar y actuar con responsabilidad. La situación hoy es muy distinta a la que teníamos hace dos meses. Tenemos que recordar que en América Latina estamos entrando en el cuarto mes de prácticamente todos nuestros países que están en un tipo de restricción o cierre frontera. Ninguna otra región ha vivido unas medidas tan extremas como estamos viviendo en América Latina. Y obviamente está teniendo un impacto en todo el sector, no solo el transporte aéreo, pero también lo que es el turismo de viaje. Pero con ello tenemos que ser responsables. Nos encontramos en una situación hoy que el transporte aéreo tiene protocolos que han sido desarrollados, liderados por la OACI, trabajados con la industria, con los aeropuertos, con las líneas aéreas, para poder asegurar que podamos nuevamente reactivar lo que es el transporte aéreo. Y esto yo creo que es muy importante porque el interés número uno de nuestro sector es que podamos hacerlo de una manera segura, alineada e implementando normativas globales. Sí estamos intentando que evitemos las normativas aisladas o de ciertos países que implementen sus normativas. Y para eso tenemos esta normativa. Hacer esto de una manera responsable, donde todos sabemos cuál es la responsabilidad, la línea aérea, el aeropuerto y sobre todo el pasajero. El pasajero hoy tendrá una responsabilidad que no tenía anteriormente. Y como había comentado Maribel, no es la primera vez que entramos en un cambio de la manera que tenemos que actuar. Después del 9-11, la manera de viajar cambió drásticamente para la industria, para el viajero. Ahora estamos cambiando nuevamente, donde el viajero va a tener ciertas responsabilidades que no tenía antes. Va a tener que estar preparado para viajar, para poder complementar los protocolos que han implementado las líneas aéreas y la industria. Pero también sí necesitamos el apoyo gubernamental del gobierno para poder implementar. En nuestra región, poco a poco los países se van abriendo. Ecuador tomó una posición de liderazgo, una posición que fue totalmente apoyada. También hubo mucha inversión en el sentido de asegurar los protocolos por parte de los aeropuertos, del aeropuerto Guayaquil, de Quito, las líneas aéreas que operan al país, para asegurar que vamos a dar cierta garantía, confianza al viajero, porque lo ha mencionado Maribel nuevamente. En estos momentos, la confianza del consumidor no va más allá del barrio o el vecindario donde vive esa persona. En muchos casos, esa persona no quiere salir de la ciudad donde vive, del pueblo. Y convencerles de viajar a otra ciudad o otro país por transporte aéreo, eso es una responsabilidad que tenemos nosotros. Y creemos, en nuestro punto de vista, tenemos los protocolos. Pero también pedimos a nuestro gobierno, y en el caso de Ecuador,
que lo hizo muy bien, en la mayoría de los protocolos, el tema de cuarentena sí es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque el proceso de cuarentena era válido antes de los protocolos se hayan implementado. Ahora que tenemos los protocolos, yo creo que es trabajar con los distintos ministerios y convencer a los ministerios de sanidad, no solo en Ecuador, pero a nivel global, y esos protocolos que tenemos va a salvaguardar la seguridad del pasajero y que el transporte aéreo no va a ser un vector de la transmisión del virus. Y esos dos puntos son muy, muy importantes para poder convencer y trabajar con los ministerios de sanidad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si tengo un proceso de cuarentena, es casi prácticamente mantener el país aislado. Y lo estamos viendo en el caso de Inglaterra, lo estamos viendo en Canadá, donde estos procesos de cuarentena siguen. El país teóricamente está abierto, pero el tráfico aéreo no se está abriendo. Y por eso también estamos viendo a algunas líneas aéreas que están informando que a esos mercados no van a volver. Por eso es tan importante, y sobre todo en América Latina, con nuestro gobierno, y voy a terminar con esto, procesos de protocolo de implementación son muy importantes. Como había indicado, entramos en el cuarto mes de las restricciones que tenemos en América Latina. Ninguna otra región ha tenido una penalidad tan extensa como hemos tenido nosotros. Y esto ya está impactando a la industria, no solo a la línea aérea, pero a los hoteles, a los comercios. Cuanto más tiempo vaya, más riesgo que el transporte aéreo, como la industria del turismo y viaje, no estemos en una posición que podamos ayudar a nuestros gobiernos para ayudar a reactivar esas economías. Por eso es importante, poco a poco tenemos que ir reactivando nuestro transporte aéreo, empezando con el doméstico, después el internacional, y que evitemos en la mayor posibilidad procedimientos o protocolos que no están contemplados dentro de los protocolos de la OACI, como puede ser la cuarentena. Muchas gracias, Peter. Y sin duda, ese frente común entre gobierno y operadores es clave para la reactivación económica. ¿Y quién mejor que un operador para darnos su punto de vista sobre lo que esperan en el corto plazo? María Beatriz, en nombre de Avianca, dinos, en el marco del retorno de operaciones comerciales en el país, ¿bajo qué estrategias las aerolíneas están reanudando sus operaciones y cuáles son las proyecciones en esta primera etapa de reactivación, especialmente en el mercado doméstico? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir el panel con estas personas tan prestigiosas. Importante indicarles que las aerolíneas de la región y en general Avianca estamos muy contentos de iniciar nuevamente nuestra operación y entrar en los diferentes países donde nos permitan abrir las fronteras. En el caso del mercado ecuatoriano, hemos tenido 3 meses de no operación. Y luego de eso, estamos ya 15 días operando en mercados domésticos, donde el factor de ocupación en las rutas Manta-Guayaquil están alrededor del 60%, lo que nos da una mente positiva de que el pasajero o el cliente evidencia la necesidad de requerir el transporte aéreo de pasajeros y de carga. Y en línea con eso, nosotros estamos muy alineados porque el turismo es el eje transversal de la economía que impacta en los negocios, en las empresas grandes, medianas y grandes, y en la economía en general. Desde el lado de las aerolíneas tenemos un compromiso muy grande, es cómo seguir recuperando la conectividad. Y en línea con eso, tenemos que ir incorporando diferentes frecuencias. Del lado de Avianca, estamos haciendo un análisis para a partir de julio incorporar otras frecuencias hacia el Coca y Galápagos para fortalecer en ese sentido la conectividad hacia los clientes. Del lado de las aerolíneas también tenemos 2 desafíos importantes, que la una es cómo estimulamos la demanda, cómo hacemos que el cliente quiera viajar, y pensamos que la solución es ser muy flexibles en todas las medidas que ponemos, ser muy conscientes y brindar la información a través de nuestros canales digitales y también llegar con la información de itinerarios, de rutas y de tarifas al cliente final de forma proactiva. Y obviamente apoyados de nuestros socios estratégicos, que son las agencias de viajes, los operadores y mayoristas de turismo. Y la segunda y quizás la más importante es cómo ganamos la confianza de los clientes. Es decir, cómo hacemos que ellos quieran volar,
que conozcan nuestros protocolos de seguridad, que los tenemos hoy montados, cuidando todas las normativas y los requerimientos internacionales, tanto de la IATA como de la OMC, y también apalancados en las normativas gubernamentales de cada uno de los países, y cuidando todos los protocolos de bioseguridad en todo el ciclo del viaje del cliente. Creo que eso es bien importante, que el cliente lo conozca, lo entienda de esa manera para que no tenga miedo a operar. Desde el lado nuestro también estamos trabajando muy de la mano, articuladamente con el gobierno, con los municipios, con nuestros aliados, para hacer que el cliente nuevamente empiece a volar y que sea un beneficio tanto para el Ecuador como para los diferentes países del mundo. Gracias. Muchas gracias, María Beatriz, por esa perspectiva de parte de un operador. Y hablando un poco del mercado doméstico en el Ecuador, creo que es importante que hablemos de las condiciones adecuadas para promover el transporte aéreo en el país en el marco de esta reactivación del turismo. Entonces, con eso, Marco, en representación de ARLAE, nos pudieras contar cuáles son los desafíos regulatorios, fiscales y operativos que tiene el Ecuador y cómo podrían abordarse para estimular y apoyar una recuperación del sector. Gracias, Lucas. Un saludo para ti, un saludo para los panelistas y un agradecimiento a IATA por la invitación. Bueno, Ecuador tomó una medida muy importante en el año 2017 cuando emitió el decreto ejecutivo de la apertura de política de cielos abiertos. Creo que en este momento, con más razón, debe implementarse esa política, esa que quedó básicamente en algunas teorías, pero en la práctica todavía no se ha podido incrementar definitivamente. Porque la política de cielos abiertos no solamente implica una apertura en lo que tiene que ver a frecuencias, número de aerolíneas, capacidades o derechos, sino también en lo que tiene que ver a intercambio de aeronaves, posibilidad de operar con matrículas extranjeras, tripulaciones, etc. Y esa es la asignatura pendiente que pienso yo tiene el Ecuador todavía para la aplicación de esa política de cielos abiertos, que tiene en este momento que ser mucho más flexible y para tratar de propiciar la reactivación del sector aéreo. Por otro lado, también es importante mencionar que Ecuador tiene desde hace tiempo atrás, viene revisando desde hace tiempo atrás, sus normativas aeronáuticas en lo que tiene que ver con la Ley de Aviación Civil, básicamente que se han presentado algunos proyectos de reforma y creo que en este momento es importante retomarlo y retomarlo con fuerza para poder fusionar el Código Aeronáutico y la Ley de Aviación Civil en un solo cuerpo, revisarlo, que participemos todos los involucrados, la industria, las autoridades, aeropuertos, etcétera, para hacerlo mucho más dinámica y mucho más ajustada a estas realidades que estamos viviendo y que pueda salir un cuerpo legal dinámico, moderno, que sirva para la reactivación y que se permanezca en el tiempo también para que pueda seguir creciendo la industria aérea. Finalmente, en lo que tiene que ver con temas regulatorios y que también va de la mano con lo que acabo de mencionar, está el tema de multas. Multas, desafortunadamente, Ecuador tiene dos organismos que generan una altísima cantidad de multas a las aerolíneas, que son la aduana del Ecuador, por temas de administrativos, básicamente porque se demoran en la presentación de listas, por ejemplo, de pasajeros, y por otro lado la Dirección General de Aviación Civil, que también por temas administrativos impone multas muy altas, y eso iba con la Ley de Aviación Civil que está vigente en este momento, y es algo que en este momento de crisis, que ya lo hemos venido mencionando desde hace tiempo atrás, pero en este momento de crisis creo que es muy importante volverlo a retomar y que se revise, y se revise urgente ese tipo de medidas. Desde el punto de vista fiscal, no hay mucha novedad en lo que hemos venido desde hace tiempo atrás, mencionándole en conjunto con ustedes, con IATA, con ALTA y ARLAE, la industria, en lo que tiene que ver con el ISD, que es un impuesto que mata la inversión, realmente es algo que tiene que revisarse, y ya se intentó en algún momento eliminar ese ISD para las aerolíneas que pertenezcan a países con los cuales Ecuador haya firmado un convenio de cielos abiertos, pero todavía no se ha firmado ningún convenio de cielos abiertos, y eso todavía está en el limbo, y es importante mencionarlo porque para que un avión venga acá al país, para que pueda volar al país, los gastos de esa aerolínea en
95%, diría yo, son afuera. De los $100 que se venden acá, $95 se van afuera para poder pagar el leasing del avión, los pilotos, los seguros, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y acá únicamente queda una pequeña parte que es el costo. Y sobre ese dinero que estás enviando afuera, hay que pagar ese 5%. Después tenemos el 5% del combustible que está en la ley de aviación civil también, y ojalá cuando se dé esta modificación o este proyecto de nueva ley se elimine. Es el único país del mundo que tiene esa normativa referente al cargo, un porcentaje al cargo del impuesto del combustible. Mientras más sube el petróleo, mientras más sube el combustible, más sube mi impuesto. Es un absurdo, no puede ser así. Y es algo que también lo venimos peleando con en conjunto con IATA y con ALTA desde hace ya, diría yo, más de una década. Y finalmente, lo que tiene que ver con el ecodelta, en lo que tiene que ver a los temas fiscales, el ecodelta, que es un impuesto que se creó para, una tasa, perdón, que se creó para la promoción turística, pero se está utilizando en todo menos en promoción turística. Entonces, si es que no sirve para el fin para que fue creado, debería eliminarse, lo que repercutiría en el abaratamiento de los tiquetes para el usuario. Y si es que se la va a mantener, entonces que se la use para lo que fue creado, es decir, para la promoción turística, porque es algo de lo que todavía nos está faltando recursos para promoción. El señor viceministro coincidirá conmigo que el ministerio se ha visto muy ajustado en lo que tiene que ver con recursos, y viene una época de mayor crisis aún, en que vamos a tener menos recursos todavía para esos temas. Y en lo que tiene que ver a temas operativos, sí hay varios asuntos operativos que están en carpeta. ARNAE, en el mes de enero de este año, solicitó a la Dirección General de Aviación Civil una reunión, formar una mesa de trabajo para revisar temas operativos en lo que tiene que ver con procesos burocráticos que todavía siguen muy lentos. Porque por un lado hay unas declaratorias de que hay apertura, vengan aerolíneas, pero por otro lado, sí, los procesos se han quedado estancados en el tiempo con políticas anteriores, políticas restrictivas muy complicadas en lo que tiene que ver la emisión de AOCRs, emisión de inclusión de nuevas matrículas para las operaciones de las aeronaves extranjeras, y así una serie de cosas. Entonces hemos solicitado a la Dirección General de Aviación Civil conformar mesas de trabajo para que la industria pueda proponer estos cambios operacionales. Tuvimos una acogida favorable y se nos convocó para el 19 de marzo. Desafortunadamente, el 19 de marzo nos convocó a una reunión antes de que exista todo este problema, pero el 19 de marzo ya, el 16 se decretó la emergencia y ya hubo el cierre de todas las entidades públicas. Entonces esperamos retomar todos esos temas, estas mesas de trabajo, perdón, retomarlas cuando vuelva un poco la normalidad y estén abiertas ya las instituciones públicas, y poder proponer estos aspectos a la autoridad para que los tomen en cuenta. Hasta ahí mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Marco. Interesante acotación desde el punto de vista local de ARLAE. Bajo esa misma línea, creo que es importante escuchar de parte de las líneas aéreas a nivel internacional sobre mejores prácticas necesarias para lograr la reactivación plena del sector. Con esto, Peter, ¿nos podrías indicar qué recomendaciones les daría a las autoridades ecuatorianas y a las autoridades de toda la región para potenciar sus economías a través del transporte aéreo? Bueno, yo creo que uno, tenemos que demostrar al consumidor que viajar de transporte aéreo es seguro y que no va a ser un vector de contagio de la pandemia. Y en esta región, más que nunca, tenemos que demostrar, validar la importancia que tiene el transporte aéreo por bien social y económico de nuestras economías. América Latina no tiene la infraestructura que tiene otras regiones, como pueden ser Europa y Norteamérica, carreteras, ferrocarril. La mayoría de los pasajeros que vienen a nuestros... Perdona, las personas que vienen por turismo o por negocios, más del 90% llegan por vía aérea. Y para, nuevamente, volver en estos momentos, yo creo que un objetivo es volver a las cifras que teníamos en 2019, es dar esa confianza que la industria, los gobiernos han trabajado de una manera muy alineada, muy transparente, para asegurar que los protocolos que se están implementando son las más seguras. También en América Latina, yo creo que es un rol que va a tener trabajando con el grupo de Maribel,
es que como sector tenemos que demostrar que aquí se está implementando las medidas necesarias para asegurar que el viajero que venga a nuestros países se sientan seguros. No ayuda si llegar a un aeropuerto o volar en un avión, el pasajero se siente confortable, se siente que no puede contagiar el virus, pero cuando llega al destino no se siente cómodo. Los países tienen que demostrar que sus países han tomado las medidas necesarias, que si el pasajero que llega a su país le pasa algo, se le puede tratar de la misma manera que se trataría como si estuviera en su casa. Y yo creo que en este marco, hoy en día, que la recuperación global va a tardar varios años, es una competencia, es competir con otros mercados y tenemos que demostrar que América Latina está implementando los protocolos, que viajar a la región es segura, que ir en avión es seguro, el hotel donde se van a hospedar tiene los protocolos y están alineados, y los servicios generales que son responsables el Estado son a niveles internacionales, globales, aceptables, con las mejores medidas, los mejores servicios. Porque si no, nos vamos a encontrar en una situación muy, muy difícil. Pero por eso ese es un trabajo y no podemos esperar hasta reactivar las actividades económicas. Tenemos que empezar ya a trabajarlo muy cerca con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Sanidad, para dar una imagen una imagen positiva, una imagen de confianza y una imagen que el Estado, trabajando con el sector privado, están tomando todas las medidas para asegurar que el transporte aéreo, el viaje y el turismo es un sector responsable. Pero sin duda, para nuestras economías, por el bien social, económico, el transporte aéreo tiene que reactivarse, tiene que empezar cuanto antes. Muchas gracias, Peter. Sin duda, unas muy buenas recomendaciones. También una buena oportunidad. Del lado del Estado ecuatoriano, señor viceministro, se dicen que las crisis brindan oportunidades, siendo la aviación y el turismo sectores esenciales para el desarrollo de los países. ¿Qué perspectivas y oportunidades tiene Latinoamérica en el corto y mediano plazo? ¿Y qué mecanismos prevé el Ecuador como políticas para estimular su reactivación? Sí, gracias Lucas. Sin duda, las crisis generan oportunidades. Yo creo que esta crisis nos lleva a toda la industria y a todos quienes estamos involucrados en el sector turístico, primero a poder repensar la actividad. Tenemos que repensar los modelos de negocios, tenemos que repensar cómo estamos haciendo las diferentes actividades. El repensar el modelo de negocio creo que nos va a permitir llegar a adaptarnos a estos nuevos cambios. Estamos en una época de cambios de patrones de consumo, estamos en una época de cambio de era. Ya no estamos en la era anterior, que era la era industrial, estamos en una era intensiva en tecnología, intensiva en conocimiento. Y yo creo que si sumamos esos elementos, pasamos una crisis, estamos en una coyuntura distinta al siglo anterior, yo creo que sin duda el gran desafío de la industria turística en América Latina tiene que ver con la capacidad que vamos a tener para adaptarnos a estos cambios. Yo siempre he resaltado, Charles Darwin decía una frase, que no triunfa el más fuerte ni el más rápido, sino que el que triunfa es el que mejores capacidades de adaptación tiene. Entonces, a mí me parece que una clave importante para la reactivación del turismo en América Latina son las capacidades de adaptación que podamos tener a estos cambios. Y dentro de eso hay un cambio importante que va a tener que ver con la estacionalidad. La estacionalidad en turismo siempre la hemos visto con temporadas altas, temporadas bajas, muchas veces relacionadas a temas climáticos. Este tipo de emergencia nos lleva también a pensar en una nueva estacionalidad, una estacionalidad que seguramente estará marcada por las curvas de contagio, por las nuevas cuarentenas que vienen. Entonces, sin duda, yo creo que es importantísimo que podamos tomar en cuenta eso, el repensar los modelos de negocios, el adaptarnos y por la capacidad de reinventarnos. Desde el Ministerio de Turismo estamos trabajando, como les mencionaba, en una agenda de reactivación, pero por supuesto, escuchando a varios de los panelistas, creo que tenemos varios desafíos y varios retos. Un tema importantísimo es poder generar una simplificación en los trámites, es poder reducir al máximo las cargas tributarias, reducir al máximo las tasas que realmente están generando un peso importante en el consumidor y generar estímulos, generar incentivos.
incentivos. Hemos hablado muchísimo de poder generar un kit, un portafolio de incentivos para la reactivación del turismo. Parte de eso son algunas de las acciones que ya han salido, algunas tasas que ya se han eliminado, pero me parece que es un esfuerzo importante, es un esfuerzo interinstitucional a partir del cual podemos constituir un portafolio de incentivos para la reactivación del turismo y, por supuesto, para la reactivación de la conectividad en América Latina. Muchas gracias, señor viceministro. Considero también importante escuchar sobre los que serán en gran parte los ejecutores de muchas de esas políticas de promoción y reactivación, especialmente en el Ecuador. En el caso de Avianca, María Beatriz, considerando el aporte que las aerolíneas dan a un país o a una sociedad y su importancia en ese contexto para la economía, ¿cuáles son los efectos que las estrategias y políticas de los gobiernos para promover la reactivación puedan tener en aerolíneas y el encadenamiento turístico, comercial y productivo? Bueno, creo que todo apoyo que los gobiernos puedan dar para la reactivación del sector de la aviación, por ende del turismo, es fundamental. Estamos pasando por una crisis sin precedentes y dependemos del trabajo en conjunto de todos los actores en los que están inmersos los gobiernos, los municipios, las agencias, las aerolíneas y los pasajeros. El turismo es un motor que dinamiza la economía y en función de eso impacta al empleo, a los negocios en general. Entonces, es muy importante trabajar sobre esos aspectos. Como menciona, es clave incrementar la demanda. Y la demanda se incrementa únicamente si tenemos flexibilidad en todos los temas que muy bien los nombró el doctor Zubía, en el sentido de que tenemos que estar competitivos en la región. Y todas las estrategias que viene implementando el gobierno creo que son muy importantes y que se medirán a futuro, como el tema del deducible del impuesto a la renta. Creo que es una alternativa muy buena y que va a motivar y fortalecer los viajes dentro del Ecuador principalmente. Gracias. Gracias, María Beatriz. Es muy interesante escuchar los efectos que tendrán dichas estrategias. Y siguiendo ese tema, hemos estado mencionando los protocolos de bioseguridad y su efecto en el turismo. Con eso sí me gustaría conocer la perspectiva internacional de WTTC, de cuál es la importancia de homologar esos protocolos globalmente y los beneficios que tienen. Sí, gracias. Como comentaba antes y hemos referido todos en este debate, esta conversación, los protocolos son muy importantes, sobre todo porque hay que garantizar que el viajero está y se siente seguro. Y nada mejor que unos estándares mínimos que vean ellos que se replican por todos los lados. No solo para que el sector privado los implemente, sino que también los destinos. Y ahí ya me gustaría un poco más acercarme a qué tiene que hacer un país. ¿Cómo un país, y como comentaba Peter, va a asegurarse que va a recibir a esos pasajeros, a esos clientes, a esos viajeros? Tiene que demostrarles pues, que las bondades que le ofrecen, pero que cumplen con las normativas. Con lo cual, es muy interesante. Nosotros, la verdad, al principio, cuando estábamos lanzando nuestros protocolos de la industria, algunos países nos preguntaron y nos dijeron, oye, queremos... Y la verdad es que tengo que reconocer que al principio no hablamos con ellos, porque considerábamos que eso no era competencia. Pero le dimos la vuelta y dijimos, sí, vamos a aprovechar esta oportunidad para asegurarnos que a nivel global hay unos protocolos conjuntos, uniformes, que den la seguridad. De hecho, ya tenemos dados como 35 y tenemos una lista de 100 países. Es muy sencillo, muy fácil, en la página web se pueden descargar un poco lo que necesitan y nosotros obviamente tenemos que validarlos uno a uno. Es muy importante para poder devolver la y dar la seguridad. ¿Qué es lo que más complicado va a ser? En el caso de Europa, hoy, por ejemplo, día 1 de julio, se ha abierto ya la última frontera de las que quedaban dentro de la Unión Europea, de la comunidad, no hablo de la Gran Europa, y bueno, pues bien, está funcionando, la gente está viajando, se guardan las medidas y entendemos que manteniendo todas estas necesidades nuevas y adquiridas, no va a haber problema, no va a haber contagio si hay una regulación y si hay unos protocolos bien implementados. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo nos podemos contagiar, cómo no, ya tenemos identificados los síntomas, tenemos identificados cuando alguien se pone enfermo, lo que hay que hacer. Ahora sí, lo que no estamos de acuerdo para absolutamente nada es empezar a hacer cuarentenas en este momento y no cuando al principio de la pandemia. Eso lo único que va a hacer es ralentizar la economía, ponernos a todos en riesgo económico, dar inseguridad a los viajeros, porque se piensan que el hecho de que haya una cuarentena ahora es que ese país no es seguro, y sobre todo una descoordinación. Con lo cual, en ese sentido, estamos trabajando muy alineados con diferentes organismos y países para poder devolver la confianza al viajero. Gracias, Maribel.
Bueno, el título del webinar es Volver a despegar en el Ecuador. No quisiera dejar sin antes indicar la importancia del mercado local. Con esto, el punto de vista de Arlae. Marco, ¿nos puedes contar brevemente, porque ya estamos algo encima de la hora, cuáles son los pasos que permitirán a la industria aérea retomar su condición de motor económico en el Ecuador? Perdón, ¿me escuchas? Gracias, Lucas, voy a ser bastante breve. Bueno, lo primero es limitar las restricciones. Obviamente, ya Peter, Maribel se refirieron al tema de las restricciones. Si es que sigue habiendo la cuarentena, no vamos a despegar nunca. Entonces, lo primero que deberíamos mirar es la eliminación de las restricciones. No solamente en los vuelos internacionales, también en los vuelos domésticos. Desde mi punto de vista, es un absurdo que en los vuelos domésticos estén exigiendo las pruebas PCR. No tiene ningún sentido. Más aún tomando en cuenta que le exiges a un pasajero que viaje por vía aérea, pero no le exiges al pasajero que está yendo por vía terrestre. Entonces, hay una permeabilidad en el ingreso a las ciudades, especialmente a Guayaquil, que no tiene ningún sentido. Eso es lo primero que debería eliminarse. Entiendo que la medida se eliminará el 6 de julio, de aquí a la próxima semana. Esperemos que no exista ninguna sorpresa como ya existió con el inicio de los vuelos. Por otro lado, por ejemplo, hay otra restricción que no se la tomó en cuenta y que algunas aerolíneas están teniendo problemas en los vuelos internacionales, y es que no existe la apertura 24 horas de algunos aeropuertos. Si Colombia está cerrado, Perú está cerrado, Panamá está cerrado, no hay aeropuertos alternos para las aerolíneas que están viniendo al Ecuador. Solamente tienes Quito o Guayaquil, que están operando 24 horas. Se le ha solicitado, y la Dirección de Aviación Civil está muy alineada, el Ministerio de Transporte está muy alineado en eso, y han solicitado al COE que tome en cuenta esto y que permita la apertura 24 horas del aeropuerto de Manta, por ejemplo, que es uno de los aeropuertos alternos, pero por una restricción administrativa que el Estado decretó, solamente se puede laborar 6 horas diarias el personal para bajar gastos. No abren 24 horas. Ya hemos hecho un pedido al presidente de la República, ojalá lo tomen en cuenta. Por otro lado, obviamente la promoción va a ser fundamental en este sentido. El Ministerio de Turismo tiene ahí una tarea muy importante para promocionar e informar al mundo que Ecuador es seguro. Hemos trabajado juntos, yo rescato esto muy importante, hemos trabajado juntos autoridades, aerolíneas, aeropuertos, es decir, toda la industria, nos unimos para empujar y que se logre la apertura de los aeropuertos. Es el primer país que abre los aeropuertos. Por otro lado, el Consejo Nacional de Aviación Civil también emitió una resolución importante que flexibiliza el cumplimiento de itinerarios, de frecuencias. Ojalá eso se mantenga, esta política de flexibilización se siga manteniendo y la unión que existe entre todos los actores de la industria también se siga manteniendo. La promoción, como había mencionado, los incentivos, María Beatriz también lo mencionó, van a ser muy importantes. Incluso pueden ser incentivos temporales, pero todo lo que implique bajar costos va a ser importante en impuestos. Ojalá exista algún incentivo en el tema de combustibles, que es un costo bastante alto de las líneas aéreas. Bajar costos de tasas, impuestos para los usuarios también, importantísimo. Y finalmente, Lucas, los costos aeroportuarios, los aeropuertos también tienen que poner su granito de arena en este sentido hasta que la actividad despegue. Los costos son importantes, los que se pagan en Ecuador, y ojalá se pueda llegar a acuerdos para que esto se pueda concretar y que todo este cúmulo, esta suma de acciones permitan que la industria en Ecuador, los vuelos sean más económicos y que podamos salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por sus intervenciones y respuestas. Creo que el diálogo ha sido de mucho provecho para abordar el importante papel que tiene el transporte aéreo en la reactivación del turismo, no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Me gustaría cerrar con unas importantes conclusiones. El transporte aéreo desempeña un rol fundamental en la reactivación económica y el turismo. De eso quedó claro en el diálogo del día de hoy. Los estados deben trabajar en conjunto con la industria para establecer las condiciones que potencien al sector. Y la recuperación no va a ser fácil ni rápida. Por eso se necesita recuperar la confianza de los usuarios. Nada mejor que hacerlo de manera conjunta entre estado y industria. Con eso nuevamente quiero agradecer a los panelistas por su participación, a los oyentes por su audiencia, y sin duda necesitaremos la colaboración de todos los actores de la industria para reactivar el turismo y su contribución económica en la región y en el Ecuador.
Muchas gracias y que tengan un buen día. A vosotros, muchísimas gracias. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, buen día a todos. Gracias.